Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 1 Ducati 848 Eagle Country, Los Ángeles, Fatidin Plaza. Chen Mu sostenía una taza grande de feiza y happy butter en su mano izquierda y una dona envuelta en papel engrasado en su mano derecha. El azúcar blanca en polvo se espolvorea uniformemente sobre las rosquillas doradas. Atrajo a un grupo de personas en Fatidin Square en Los Ángeles a seguir mirando de reojo. Chen Mu incluso pudo ver cuánto obviamente tragaron saliva. Pero esta dona rica en calorías y dulce realmente no es del agrado de Chen Mu. Tampoco entendía muy bien qué tenía de delicioso este donut. Que esas personas de piel amarilla y corazón blanco sepan tan delicioso como compartir la comunión con Jesús. Chen Mu se tragó todas las donas en la boca y tomó otro sorbo de la Coca-Cola helada que sostenía en la mano izquierda. Con el sabor amargo de la cola helada, finalmente me tragué el donut entero. Relativamente hablando, Chen Mu todavía piensa que el agua feliz de esta casa gorda está más en línea con su gusto. Casualmente, los precios de otros artículos aquí en Jinjiang son terriblemente altos, pero Feiza y Api Batter es sorprendentemente más barato que Waxia. Chen Mu extraña mucho a Waxia. Incluso ayer, todavía vivía una vida pacífica en Waxia. Pero después de despertar, Chen Mu descubrió que todo había cambiado. En realidad, parecía haber llegado a un mundo paralelo, e incluso el tiempo se retrasó más de 10 años. Lo que hace que Chen Mu sea aún más indefenso es que el propietario original por el que viajó no solo se parece exactamente a él, sino que incluso su nombre es exactamente el mismo. Pero este país ha cambiado de Waxia a Jingjian. Esto hizo que Chen Mu se sintiera un poco incómodo. El propietario original también es una persona despiadada y ha aprendido excelentes habilidades de reparación de automóviles en una universidad. Sin embargo, el ambiente extremadamente introvertido del país hizo que el propietario original tuviera un capricho y fue hasta Yingjiang para abrir su carrera. A partir de Fatidin Square, se convirtió directamente en un lavavajillas con forma humana y vivió una vida inferior a los cerdos y los perros durante varios años. Finalmente ahorré suficiente dinero para abrir un taller de reparación de automóviles. Aunque el taller de reparación de automóviles no es grande, no hay demasiados clientes. Pero, afortunadamente, por parte de Jing Hyun, la tarifa del servicio manual es alarmantemente alta. Después de un mes, el propietario original ganó mucho dinero. Justo cuando quiere imaginar el futuro y hacer grandes planes. No fue un nervio cualquiera el que se rompió por el exceso de trabajo y murió. Esto también le dio a Chen Mu la oportunidad de viajar en el tiempo. Una vez recibido en el recuerdo, la vasta experiencia del propietario original. Chen Mu no pudo evitar sentir lástima por la otra parte. Viajar por la selva, sufrir todo tipo de penurias, soportar humillaciones y ver que está a punto de salir adelante. Este organismo, sin embargo, estaba directamente agotado. ¿De qué se trata esta imagen? Honestamente, busque un taller de reparación de automóviles en China, ¿no es bueno quedarse tumbado? Recordando las brigadas de alineación que vi en el vídeo corto de mi vida anterior. Después de que Chen Mu descubrió que había viajado en el tiempo a Eagle Sauce, inmediatamente llegó a Fatidin Square, listo para observar a la mascota electrónica fuera de línea. Por cierto, compré unos donuts en el puesto de la carretera. La mascota electrónica cepillada en la vida anterior comía donas con tanta dulzura. A Chen Mu le gustaría ver que tienen de diferente las donas en salsa de ávila. Ese bocado solo hizo que todas sus papilas gustativas se sintieran grasosas y casi le hizo escupirlo todo. Afortunadamente, con la bendición de Fat House Happy Butter, él no desperdició las donas. Después de mirar Fatidine Square durante mucho tiempo, Chen Mu gradualmente perdió interés en los ojos de todo tipo de ojos emocionados y entumecidos. Cada uno tiene sus propias opciones, al igual que la gente sabe qué tan fría o caliente está el agua potable. Algunas cosas, solo después de experimentarlas, podemos saber cuán mal están. Chen Wu bebió toda la Coca-Cola helada de un trago, luego se subió a su Cadillac CTS y regresó a su taller de reparación de automóviles. Es bueno que los trabajadores y la gerencia no hayan cambiado la nacionalidad de este tipo. De lo contrario, me temo que será difícil volver a casa. Bueno, el que está después de la escuela también es reparador de automóviles. Pasemos un tiempo al lado de Jingjiang para ganar dinero con la diferencia del tipo de cambio. Ahorre suficiente dinero y luego regrese a China y viva una vida pacífica. Pensando en esto, el rostro de Chen Mu estaba lleno de anhelo. Antes de cruzar, era originario de una escuela técnica de reparación de automóviles. Es extremadamente profesional y, justo después de llegar aquí, otro taller de reparación de automóviles le dio una gran oportunidad. No hay mejor comienzo que ese. Lo que hizo que Chen Mulo esperara aún más. También han llegado sus beneficios de viaje. El sistema no es tan malo. Sistema de reparación de automóviles a nivel de Dios, siempre que el automóvil esté reparado, puede obtener grandes recompensas. Miró las palabras Sistema de reparación de automóviles a nivel de Dios. Chen Mu no sabía cómo quejarse. Esta es simplemente una combinación hecha en el cielo. Un sistema de reparación de automóviles a nivel de Dios, junto con sus excelentes habilidades de reparación de automóviles heredadas de la Escuela Técnica, y un taller de reparación de automóviles listo para usar. No es difícil alcanzar la cima de la vida y empaparse de tres o cinco grandes caballos marinos. Chen Mu tarareaba alegremente burber mientras conducía hacia su taller de reparación de automóviles iba a ver el gran país que el propietario original había construido para él. Y, en un vecindario un poco ruinoso, Chen Mu estacionó el auto y caminó hasta el lugar que recordaba. Aunque la ciudad de Los Ángeles es conocida como el lugar con más chinos en salsa Águila, pero eso también es relativo a otras ciudades de Jingjiang. Hasta donde Chen Mu podía ver, había algunos caballos grandes de piel blanca con grandes cimas y traseros. La única diferencia es que parte de su cabello es rubio y otro pelirrojo. Incluso hay bastantes de color blanco nieve. Chen Mu caminó todo el camino, sus ojos no eran tan buenos, entrecerró los ojos. Debido a que el nivel de ingresos en esta zona urbana no es alto, la mayoría de las mujeres que aparecen en este tipo de callejones cuentan con servicios a tiempo parcial. Especialmente en Jingjian, algunas culturas son extremadamente abiertas. Como resultado, ciertos conceptos sobre las niñas son extremadamente imprecisos. Para participar en determinadas industrias, no existe ninguna carga. Y debido a que el número de practicantes es demasiado grande, el comportamiento de solicitud es extremadamente común debido a la introspección mutua. Chen Mu encontró en su memoria que cada vez que el dueño original caminaba por este callejón, basta con echar un vistazo más y habrá varios grandes caballos oceánicos dedicados a servicios a tiempo parcial, que se acercarán para animar. Aunque a Chen no le importaba buscar algunos caballos salvajes, no importa cuán exigente fuera, definitivamente no le gustarían estos animales. Manteniendo una actitud herida, Chen Mu caminó hasta su taller de reparación de automóviles. Al ver que se había abierto la puerta rodante, el aprendiz Zhang Wei estaba ocupado haciendo algo adentro. Zhang Wei también vino de Fatidin Square. Según él, también estudió durante varios años en una escuela técnica. Anteriormente, el propietario original vio que era más capaz de soportar las dificultades, por lo que llevó a Zan Wei al taller de reparación de automóviles como aprendiz. Después de todo, el propietario original no tenía mucho dinero en sus manos y, para poder montar este taller de reparación de automóviles, ya había gastado más de la mitad de sus ahorros. Buscar un chino recién llegado como aprendiz es ayudar a los compatriotas y mostrar la amistad de los aldeanos. El segundo es ahorrar dinero y ahorrar dinero. Dios sabe qué tan alto es el salario de un hombre blanco. Incluso el salario semanal de un aprendiz no es una cifra barata. Más importante aún, la gente lo adivinó y se negó a aceptarlo. ¿A dónde invitaría el propietario original a ese tipo de antepasado? En ese momento, Chen Mu vio a Zhang Wei, un aprendiz, usando un remolque para remolcar una Ducati 848 afuera. Chen Mu inmediatamente dio unos pasos hacia adelante y dijo. Oye, Xiao Zhang, espera. ¿Quién envió este coche? No recuerdo cuando recibimos este pedido en nuestra tienda. Preguntó Chen Mu mientras miraba de arriba a abajo la Ducati 848. Después de que Zhang Wei escuchó esto, una expresión extraña apareció en su rostro. Señalando esta Ducati 848, vaciló y dijo: Este auto suena un poco extraño. No sé cuándo apareció de repente en la tienda. Ni siquiera una matrícula, lo hice revisar y es un auto desguazado y averiado que ni siquiera se puede reparar. Está a punto de ser arrastrado a la estación de basura para desguazarlo. Del lado de Ying Jian, solo los vehículos que llevan a cabo actividades delictivas no tienen matrícula. En otras palabras, los vehículos sin placas no están protegidos por la ley federal. Desde la perspectiva del aprendiz wei esta Ducati 848, que estaba demasiado dañada para ser reparada, probablemente fue abandonada por algún gánster en el taller de reparación de automóviles. Ponerlo aquí es solo un montón de basura, y no hay forma de hacerlo excepto suerte en la estación de basura para desguazarlo. Pero Chen Mu miró esta Ducati 848 y tenía muchas ideas en mente. Acaba de despertar el sistema de reparación de automóviles a nivel de Dios y le preocupa no tener a nadie con quien practicar. ¿No es esta Ducati 848 desechada solo su producto experimental? Pensando en esto, Chen Wu agitó sus manos hacia el aprendiz zhang Wei y le dijo. Vamos, vamos, baja esta Ducati 848. Hoy, tu jefe, te mostraré que es la tecnología real. Después de terminar de hablar, le indicó a Zhang Wei que pusiera la Ducati 848 que iba a ser remolcada al basurero en la plataforma de mantenimiento. Desde un ángulo que Chen Mu y el aprendiz Zhang Wei no vieron, la Ducati 848 escuchó que la iban a reparar nuevamente. Los faros del coche brillaron dos veces sutilmente, como si mostraran un rastro de ansiedad de manera humana y Capítulo 2 Sistema de reparación de automóviles a nivel de dios. Coloca la carrocería roja de Ducati 848 en la plataforma de mantenimiento. Chen Wu volvió a echar al aprendiz Zhang Wei. En opinión de Chen Wu, si esta motocicleta pesada y genial realmente se repara, la recompensa del sistema no sabe qué forma tendrá. Si la conmoción aumenta un poco más, no puedo garantizar que mi aprendiz me informe directamente al FBI. Es mejor ahuyentar a los aprendices y flexionar sus músculos en silencio, lo cual es más confiable. Bajo los ojos resentidos de Zhang Wei, después de que Chen Mu cerró la puerta, comenzó su propio proceso de mantenimiento. Con una llave en una mano y un destornillador en la otra. De pie frente a la Ducati 848 con los pies ligeramente separados, Chen Mu admiró la elegante forma de esta pesada motocicleta. En comparación con la mundialmente famosa motocicleta Harley Davidson, Chen Mu sintió que la Ducati 848 que tenía delante estaba más en línea con su estética. Bajo la elegante curva, la carrocería de la Ducati 848 es como un caballo de mar tumbado. Ese arco exagerado encendió los ojos de Chen Mu. Golpeándose la boca, Chenmu golpeó el cilindro de aceite de la Ducati 848 con la mano. Escuche atentamente el sonido nítido que proviene del interior. No encontré nada malo. Golpeé nuevamente el motor con una llave. Esta Ducati 848 está equipada con un motor de cuatro tiempos, dos cilindros y refrigerado por agua. En esta era, ya es una configuración bastante explosiva. Al escuchar el sonido que todavía no tenía rastro de anormalidad, Chen Mu frunció el ceño. Esta habilidad única de tocar el auto para escuchar el sonido fue una habilidad única que solo aprendió después de tener a un maestro de la Escuela Técnica de Reparación de Automóviles durante medio mes para almorzar. De esta forma es posible determinar rápidamente si una pieza ha resultado dañada. Chen Mu todavía recuerda que el maestro reparador de automóviles dijo fanfaroneando después de estar borracho una vez. Te lo digo, guabazi. Las piezas de este coche no se diferencian de los órganos del cuerpo humano. Dado que un viejo médico chino puede diagnosticar el pulso colgando un hilo de seda, puede juzgar si está enfermo escuchando el sonido del pulso. Nosotros, los que reparamos automóviles, podemos, naturalmente, confiar en el sonido de los golpes para saber si las piezas funcionan correctamente. Debido a esta frase, Chen Mu quedó asombrado en ese momento. A lo largo de mi carrera en la escuela técnica, he estado practicando el método de escuchar sonidos para distinguir enfermedades. Hasta ahora, aunque es imposible escuchar qué parte está mal. Pero con unos cuantos golpes más, al menos podrás saber si las piezas funcionan correctamente. Pero fueron estos golpes graves los que dejaron a Chen Mu un poco desconcertado. En su opinión, el motor de esta Ducati 848 también es bueno. No hay razón. Dado que el motor y el cilindro están bien, no importa cuán estúpido sea Zhang Wei, no enviará este auto al desguace. Incluso si simplemente quitas el motor, aún puedes venderlo por mucho dinero. Chen Mu frunció el ceño mientras acariciaba la carrocería roja y aerodinámica de la Ducati 848. Según su entendimiento, realmente no vio donde el auto estaba lo suficientemente roto como para necesitar ser desechado. Chen Mu reprimió las dudas en su corazón, trató de girar el acelerador para encenderlo, pero descubrió que esta pesada locomotora no respondía en absoluto. Es casi como un modelo. Chen Mu dejó escapar una bocanada de aire viciado lentamente, se inclinó para tomar un destornillador y se preparó para inspeccionar cuidadosamente cada parte del auto. Finalmente, en el suministro de aceite y la máquina, Chen Mu descubrió que el inyector eléctrico parecía estar roto. Después de algunas reparaciones, Chen Mu finalmente restauró el EFI a su función original. Intenta encender el aceite. ¡Bum, bum, bum! Un sonido parecido al rugido de una fiera salía del tubo de escape de la Ducati 848. Los gases de escape como las palomitas de maíz le dieron a Chen Mu un disfrute mórbido. Después de reparar el sistema de frenos de Ducati 848. Chen Mu sacó la pintura para automóviles más cara de su taller de reparación de automóviles. Alrededor de esta Ducati 848, la cepillé con cuidado de arriba a abajo. Todavía era de un rojo brillante como la sangre. En opinión de Chengdu, este color es coqueto y arrogante. Está muy en línea con el temperamento que debe tener una motocicleta pesada. Después de recubrir el auto de manera uniforme, Mu sacó papel de lija de grano 2000. Alrededor de las piezas metálicas de la Ducati 848 comenzó el pulido más meticuloso. Esta Ducati 848 parece haber tenido muy poco mantenimiento, y, tras algunos años de erosión, algunas piezas metálicas expuestas parecen extremadamente opacas y oxidadas. Bajo el cuidadoso pulido de Chen Wu, el brillo metálico se revela nuevamente. Chen Mu sacó aceite lubricante y toallas secas, rodeó el vehículo que estaba a punto de ser desguazado y lo renovó de adentro hacia afuera. Después de una hora completa. Chen Mu se secó el sudor de la frente y miró la nueva Ducati 848 frente a él, su corazón estaba lleno de satisfacción después de estar ocupado. Es como tomar una lata de Coca-Cola helada de un sorbo en verano. Parece un gran caballo marino con un sexy vestido rojo tumbado sobre dos ruedas negras, el mismo cuerpo. Cuanto más miro a Chen Mu, más me gusta. Ukou se frotó la barba incipiente de la barbilla, hay scooters de cuatro ruedas, pero no locomotoras pesadas. Puedo conservar esta Ducati 848 como mi propio coche. Cuando pienso en galopar cada vez en una Ducati 848, es como galopar en un gran caballo marino. Cuanto más satisfecho está Chen Mu con su decisión. Después de adquirir un auto nuevo, Chen Mu también recordó las indicaciones del sistema. Timbre. El anfitrión reparó con éxito la Ducati 848 y obtuvo el ojo prótesis del dios mecánico. Ojo protésico del dios mecánico puede bloquear inmediatamente cualquier falla mecánica con solo una mirada. Al ver las recompensas del sistema, Chen Mu se llenó de alegría de inmediato. El ojo protésico del dios mecánico. Esto suena un poco sofisticado. Podría ser que en el futuro todavía pueda ascender a toda la máquina, Chen Mu activó directamente el ojo protésico del dios mecánico mientras su corazón era como un rayo. De repente, apareció una gran cantidad de datos en su retina. Desde su perspectiva, existe un parámetro para cada elemento mecánico del garaje. Incluso el destornillador que tengo en la mano tiene una serie de descripciones. Un destornillador desgastado al que le quedan 1562 usos. Mira esta descripción. Las pupilas de Chen Mu se encogieron instantáneamente sin darse cuenta. Solo entonces se dio cuenta de lo aterrador que es la prótesis de ojo del dios mecánico. Incluso se puede estimar el número de veces que se utiliza un destornillador. Chen Mu miró la Ducati 848 que acababa de reparar con la prótesis de ojo del dios mecánico. Vi que la descripción general de Ducati 848 está en buenas condiciones. Chen Mu frunció levemente el ceño y escaneó cada parte del auto con los ojos. Efectivamente, Chen Mu descubrió el problema cuando revisó los faros. Faros. 50% de salud. La superficie está contaminada por ácidos diterpénicos, lo que provoca una transmisión de luz borrosa. Chen Mu miró más de cerca y resultó que accidentalmente había manchado los faros cuando acababa de pintar el auto. Por eso la salud de los faros ha empeorado. La prótesis de ojo del dios mecánico es simplemente asombrosa. Es mejor limpiar el coche primero. Chen Mu rápidamente fue a buscar una botella de diluyente y un trapo seco. Prepárate para limpiar los faros de Ducati 848. Capítulo 3: Limpia los faros. Chen Mu primero vertió el disolvente sobre el trapo. Luego utiliza un trapo húmedo para limpiar con cuidado la pintura pegada a los faros. La pintura del automóvil con resina como material principal se disolverá rápidamente bajo la acción del diluyente. Las manchas de pintura roja pegadas a los faros de la Ducati 848 se convirtieron rápidamente en una masa de color rojo pálido. Viendo que todo el trapo se volvió ligeramente rojizo. Pero el rojo claro de los faros no disminuyó en absoluto. Por el contrario, cuanto más frotaba Chen Mu, los faros de este automóvil tendían a volverse más rojos. Maldita sea, ¿qué está pasando? ¿Es tan mala la calidad del trapo de Ying Jian? Chen Mu tiró a un lado el trapo que tenía en la mano e incluso se quitó los guantes. Cuando me acerqué a los faros de la Ducati 848, dejé escapar un gran suspiro de alivio. Luego use sus propias manos directamente para limpiar la pintura roja clara de los faros. En opinión de Chen Mu, esta Ducati 848 Sexy debería ser su propio coche. Naturalmente, los brillantes faros de este coche deben permanecer claros como el cristal. De lo contrario, ¿cómo podría salir a dar una vuelta? Pero lo que Chen Mu no esperaba era que lo limpiara él mismo. El rojo de los faros todavía no se ha borrado. No sé si es una ilusión, pero Chen Mu simplemente siente que el color rojo de los faros de este auto se vuelve cada vez más intenso. Al ver esta situación, Chen Mu aumentó su fuerza como si no creyera en el mal. Pero entonces sucedió algo aún más exagerado. La carrocería de toda la Ducati 848 empezó a temblar levemente. Sintiendo este ligero temblor, Chen Mu se retiró rápidamente. Todo lo que pude ver fue que había un leve zumbido proveniente del motor de esta sexy y pesada motocicleta. Silbido, esta situación hizo que Chen Mu jadeara involuntariamente. No sabía qué le había pasado a la Ducati 848 que acababa de reparar. Rápidamente activó nuevamente el ojo protésico del dios mecánico y miró hacia arriba y hacia abajo. Pero el resultado sorprendió a Chen Mu. Gracias al ojo protésico del dios de la mecánica, el estado de esta Ducati 848 pasa a ser excelente. Ya sabes, esta sexy y pesada motocicleta solo estaba en buenas condiciones en este momento. Chen Mu frunció el ceño y miró los faros de la Ducati 848, que aún permanecían de color rojo pálido. Lo limpié con mis manos nuevamente. La apariencia sería era como frotar la cosa más suave del mundo, pero solo esta toallita es algo malo. El rugido del motor de la Ducati 848 es aún más fuerte. Este estado armal hizo temblar a Chen Mu por un tiempo. La mano que frotaba los faros también se detuvo inconscientemente. Pero en cuanto dejó de frotar los faros, de repente descubrió que el motor de esta Ducati 848 dejó de pitar. Esta situación inmediatamente hizo que Chen Mu se interesara. Por alguna razón, de repente le vino a la mente una idea extremadamente extraña. El estado normal del motor parece estar relacionado con el roce de los faros. Chen Mu rápidamente aumentó su fuerza y comenzó la acción anterior. Efectivamente, tan pronto como sus manos comenzaron a frotar los faros. El motor de esta pesada motocicleta zumba sin parar. Chen Mu se emocionó de inmediato. Así como Colón descubrió el nuevo mundo. Esta vez, junte las manos izquierda y derecha. Presiona los faros de la Ducati 848 y frota los de arriba a abajo con fuerza. Al mismo tiempo, un par de ojos observaron atentamente el motor de esta sexy motocicleta. Esos ojos estaban llenos de búsqueda de académicos de reparación de automóviles. Al ver eso, mientras frotaba los faros vigorosamente, el rugido del motor se hizo cada vez más fuerte. Por alguna razón, Chen Mu de repente sintió un toque de placer en su corazón. Repentino. El motor de la Ducati 848 ruge al máximo. Del tubo de escape que conecta el motor salió un chorro de aceite de motor. El estado de pulverización es un poco como, es un poco como algunas escenas indescriptibles de las películas de acción especiales del país insular oriental. La expresión emocionada de Chen Mu se congeló de inmediato. Realmente no entendía lo que estaba pasando con esta Ducati 848. Uh, ¿Qué diseño es esta motocicleta? No te mimaré, a juzgar por las habilidades técnicas avanzadas anteriores de Chen Mu, esta Ducati 848 es algo inescrupulosa. Pero su ojo protésico del dios mecánico seguía diciéndole que esta Ducati 848 no tenía nada de malo. El estado incluso ha sido mejorado de excelente a súper bueno. Al final, Chen Mu decidió creer en trampas basadas en su propio conocimiento y trampas. Aunque esta Ducati 848 es un poco malvada, su forma es realmente genial. Buscar un impulso es también una existencia cara a cara. A Chenmu incluso se le podría ocurrir llevar esta Ducati 848 a dar un paseo por la plaza Fatidin. Me temo que innumerables personas lo admirarán. Mirando al cielo, poco a poco comenzaba a oscurecer. He estado trabajando en este coche durante mucho tiempo. Es hora de volver y descansar. Lleva este auto a dar una vuelta mañana. Después de tomar una decisión, Chen Mu salió del taller de reparación de automóviles. Después de bajar la persiana, todo el taller de reparación de automóviles quedó sumido en la oscuridad. Y. Pero después de que Chen Mu se fue, la Ducati 848 fue colocada silenciosamente en el puesto de mantenimiento en plena noche. Es solo que la parte trasera del cuerpo incluso tembló levemente, donde nadie se dio cuenta, repentino. Un poderoso rayo de luz en la distancia fuera de la ventana se disparó directamente hacia el cielo. Incluso iluminó las nubes a una altura de 10.000 metros. En el momento en que apareció este rayo de luz. La Ducati 848 temblaba levemente y todas las luces se encendieron en un instante. Incluso las temblorosas ruedas traseras acaban de ser suprimidas. De la bocina de la locomotora se escuchó un sonido magnético. Autobots, reúnanse. Después de que sonó el sonido, el motor de la Ducati 848 empezó a funcionar por sí solo. Las dos ruedas giraron lentamente y salieron con cuidado de la plataforma de mantenimiento en silencio. Si Chen vio esta escena, Bao exclamaba: "Las motocicletas son perfectas. Y así es". La Ducati 848 que apareció de repente en su taller de reparación de automóviles parecía tener vida. En silencio, camina hacia el exterior. Capítulo 4 Arce rocía aceite de motor. Una fábrica en ruinas. Aquí aparece un alboroto del Peterville 389. Una típica camioneta americana, siempre ha sido el rey de la autopista con salsa de Ávila. Es solo que la noche está tranquila. Es algo extraño que un camión tan grande apareciera en esta fábrica abandonada en el desierto. Lo que es aún más extraño es que un viejo Chevrolet Camaro también entró en la fábrica abandonada desde otra dirección. A continuación, un SUV GMC. A esto le siguió un deportivo Pontiac Solstice. Lo que es aún más escandaloso es que al final llegó incluso una ambulancia. Cinco modelos de diferentes estilos y calidades se reunieron repentinamente en esta fábrica en ruinas. Esta escena parecía tan extraña como podría ser. Y lo que es aún más aterrador es que ninguno de los cinco coches tiene un solo conductor. Estos cinco autos vinieron aquí solos. El Peterbilt 389 que llegó primero, bajo las constantes luces intermitentes. Las puertas de ambos lados se abrieron repentinamente hacia afuera y la parte delantera del auto se levantó. En un abrir y cerrar de ojos, este camión rey de la carretera se convirtió en un robot alto. Una vida mecánica tan alta como un edificio de tres pisos. Fue Optimus Prime quien vino a la Tierra desde el planeta Kibertron. Líder Autobot. Con la transformación de Optimus Prime, Bumblebee, Ironide, Jazz y Ambulance, las cuatro columnas vertebrales de los Autobots en Kibertron se han convertido en prototipos. Cuatro seres mecánicos de diferentes formas y la misma altura se encontraban en esta fábrica abandonada. Si una persona común y corriente viera esta escena, podría desmayarse del susto en el acto. Optimus Prime miró a su alrededor y la pantalla LCD en sus ojos brilló. Una voz sintetizada electrónicamente parecida a un abismo salió de su amplia boca. ¿Dónde está Arcie? ¿No la viste en el camino? Al escuchar lo que dijo Optimus Prime, Bumblebee, Ironide, Jazz y la ambulancia se miraron entre sí. Bumblebee se tocó la cabeza, saltó sobre el contenedor y murmuró: Ghost sabe dónde está Arcie ahora, pero debe haber sido notificada. Tal vez, ¿de dónde viene ahora el basurero? Como los nuestros, tienen al menos cuatro ruedas. Es solo que tiene dos ruedas. Si los humanos la ven, deben arrojarla directamente al basurero para desguazarla. Jeje, el abejorro saltaba y parecía extremadamente activo. Acababa de terminar de hablar. Desde la distancia, una Ducati 848 se acercó rápidamente. El motor de la pesada locomotora rugió como un tigre. Una cola meneando, deteniéndose detrás de los cinco centros de vida mecánicos. Después de una explosión de rápida transformación, esta Ducati 848 también se convirtió en una vida mecánica humanoide. Es solo que aunque se ha transformado, su cuerpo es aproximadamente del mismo tamaño que el de una persona común. Comparado con Optimus Prime, ese cuerpo gigante de tres pisos, Arce es completamente un buen bebé. Incluso en comparación con un autobot lo suficientemente pequeño como Bumblebee, Arce era extremadamente pequeña. Incluso entre los autobots, Arcee, que está toda vestida de rojo y blanco, puede ser llamada una figura parecida a una diosa. Justo después de la transformación, Arcee se disculpó con todos. Eso, había un atasco en la carretera, así que llegué un poco tarde. El carácter de Arcee es extremadamente gentil. Ella fue la única que llegó tarde a la reunión de autobots, por lo que estaba algo avergonzada. Tan pronto como Bumblebee escuchó las palabras de Arcee, gritó de manera extraña. Oye, Arcie, tu excusa es una lástima. Eres un autobot. ¿Otros autos te pueden bloquear? Si los Decepticons escuchan esto, me temo que se reirán y harán un cortocircuito. Además, ¿qué le pasa a tu pierna? ¿Por qué no parece que no puedas quedarte quieto? Dicho esto, Bumblebee saltó del contenedor nuevamente. Mirando alrededor de Arcie, mirando el rostro de Arcie, parecía haber algo de color sonrojado. Bumblebee pareció haber pensado en algo, extendió un par de brazos mecánicos y dijo en voz alta. Dios mío, realmente no te golpearé. Realmente no te arrojarán al basurero, deberías ser desechado. Acabo de decir que los de dos ruedas no son tan avanzados como los de cuatro ruedas. Mira, acabas de llegar a la Tierra y has sido rechazado por los humanos. Alcie originalmente pensó que Bumblebee había encontrado algo, pero después de escucharlo, se dio cuenta de que Bumblebee llegaba tarde porque pensó que la habían enviado al basurero para desguazarla. Arcie también dio un suspiro de alivio. Dudó y murmuró, "Es solo que no es." Arcie tiene una personalidad amable y no es buena discutiendo. Ella ya tiene fantasmas en su corazón. Al ver ahora, la pintura blanca en la cara está a punto de volverse rosada. Taipí no pudo soportarlo más, se levantó, miró a Bumblebee y dijo en voz baja: Oye, mírate, eres un cámara modelo antiguo. No es tan valiosa como la Ducati 848 de Arcer. Incluso si va a ser desechado en el basurero, deberías ser tú. Después de que Tinide se lo dijera, Bumblebee inmediatamente perdió a los estribos. Estaba tan cerca que lo arrastraron como si fuera un auto desguazado y lo desguazaron. Pero aún así murmuró: Entonces también tengo cuatro ruedas, que es mejor que dos ruedas. En ese momento, Optimus Prime caminó hacia el centro, sus ojos brillaban, interrumpiendo la pelea de varias personas. El líder de los Optimus Prime Autobots, todos los Autobots aquí obedecen sus órdenes. Está bien. No seas más pobre. La señal de la fuente del incendio está en este país. Ahora los Decepticons han comenzado a atacar la base militar del Reino Águila. Ya han comenzado a actuar. Debemos encontrar la fuente del fuego antes que los Decepticons. De lo contrario, el destino de todos los miembros de nuestro clan estará en manos de Megatron. Los Autobots y los Decepticons son vida mecánica del planeta Cybertron y la fuente del fuego es la fuente de energía para la vida mecánica. Pero ahora, los recursos naturales de todo el planeta Cybertron se están agotando. Y la vida mecánica en el planeta Kibertron está dividida en dos facciones debido a sus diferentes ideas. Son Autobots encabezados por Optimus Prime. Considérate un tipo de autos. La vida mecánica de esta escuela es más pacífica. Dispuestos a convivir pacíficamente con los seres humanos de la Tierra y superar juntos las dificultades del planeta Kibertron. Y la otra facción son los Decepticons encabezados por Megatron. Se considera un Decepticon. Esta escuela de vida mecánica es particularmente extrema en el pensamiento. Para la supervivencia de su propia raza, pueden hacer todo lo que puedan. Incluso se piensa en destruir todo el sistema solar. Debido a este concepto extremo, el poder de combate del Decepticon también es extremadamente poderoso. Y el núcleo de la lucha entre las dos facciones es la fuente de fuego que cayó accidentalmente a la Tierra. ¿Qué facción podrá ganar la lucha si obtienen la fuente de fuego? En ese momento, Bumblebee, Ironide, Yash y la ambulancia escucharon que los Decepticons habían atacado la base militar del Reino Águila. Están empezando a ponerse un poco ansiosos. En este país solo los militares tendrán información de primera mano. Si los seres humanos han descubierto la fuente de la semilla de fuego, definitivamente podrán encontrar información relevante en el ejército. Los Decepticons ahora están atacando la base militar, delante de sus autobots. Al escuchar las noticias de Optimus Prime, la atmósfera en la escena se volvió un poco digna por un momento. Inmediatamente después, Optimus Prime hizo otro arreglo detallado. Intenta adelantarte a los Decepticons y obtener la información de ubicación exacta de la fuente del incendio. Después de la reunión, Optimus Prime fue particularmente cauteloso y les dijo a los otros autobots. Está bien, dispersémonos y recopilemos información. Recuerda, debes ocultar bien tu identidad para no ser descubierto por los humanos. De lo contrario, no podrían saber quién es un Decepticon y quién es un Autobot. Después de todo, Optimus Prime se convirtió nuevamente en ese camión pesado y musculoso, saliendo ruidosamente de la fábrica abandonada. Arcee también se convirtió en una Ducati 848, corriendo por la carretera con el viento de la noche. Cuando pienso en ello, tengo que volver a ese ser humano. La pintura en el área blanca del cuerpo de Arce se volvió roja. Un sentimiento de timidez apareció en su mente. Arce recordó la sensación durante el día y de repente ambas ruedas patinaron. Ese sentimiento nunca ha sido experimentado desde que Arce tomó conciencia. A la vez cálido e incómodo, por supuesto más cómodo, una especie de confort extremo. Capítulo 5 Diosa de las Motocicletas, Micaela. El día siguiente, el sol salió alto. Chen Mu abrió la puerta de la persiana, listo para comenzar un nuevo día. Desde el despertar del sistema, el horario de apertura del taller de reparación de automóviles de Chen Mu es mucho más temprano de lo habitual. No hay manera, si la puerta no se abre antes, cómo puede haber un automóvil para que él lo repare. Desde que ayer repararon la Ducati 848, el sistema le ha recompensado con poderosas habilidades como el ojo protésico del dios mecánico. Chen Mu se entusiasmó cada vez más con el glorioso camino de la reparación de automóviles. Ahora, mientras haya negocios, incluso si le pides que haga un descuento, no es algo que no se pueda discutir. Pensando en la Ducati 848 que reparó, Chen Mu miró hacia arriba. Solo entonces se dio cuenta de repente de que la Ducati 848 estaba en la curva. Uh, esta posición está mal, recuerdo que ayer estaba estacionado en el puesto de mantenimiento. Mientras acariciaba la estilizada carrocería de la Ducati 848, Chen Mu frunció el ceño y se preguntó. Toca ligeramente con el dedo el lugar donde se alternan la pintura blanca y la pintura roja. Siente la belleza de esta pesada locomotora. Chen Mu rápidamente puso las dudas en el cielo. Cuando lo pensó, tal vez fue ese niño, Zanwei, quien vino antes y movió el auto. Justo cuando Chen Mu acariciaba y admiraba atentamente su amado auto, Bajo el sol, un cuerpo extremadamente sexy apareció en la puerta del taller de reparación de automóviles. Chen Mu miró hacia arriba y descubrió que era un conocido. Michaela. Estudiantes femeninas de universidades cercanas. Debido a que su padre también es reparador de automóviles, el taller de reparación de automóviles de Chen Mu está muy cerca de la casa de Michaela. Cuando Chen Mu abrió por primera vez este taller de reparación de automóviles, recibió muchas llamadas con el padre de Michaela. Micaela solía seguir a su padre al taller de reparación de automóviles de Chen Después de ir y venir, los dos se familiarizaron. Chen Mu se encontró lentamente con la sexy figura de Micaela y caminó hacia adelante. Donde Chen Mu no se dio cuenta, la Ducati 848 que acababa de acariciar silenciosamente goteó varias gotas de aceite de motor. "Oye, Micaela, ¿por qué estás aquí sola hoy?" Chen Mu le arrojó una botella de agua helada a Micaela. Con una mirada indiferente en un lado de su rostro, miró de arriba abajo el cuerpo de Micaela. Envuelto en una camiseta ajustada y unos vaqueros cortos, el cuerpo casi perfecto de Micaela se mostraba por completo. Es la forma que le gusta a Chen Mu. Aparte de la piel color trigo, Chen Mu cree que este gran caballo marino es bastante bueno. En comparación con el llamado color saludable del trigo, Chen Mu se inclina más por el tierno blanco de la leche pura. Es una pena que este sea el caso del Dayan Horse de Eagle Sauce. No sé si ese conocimiento público me engañó. De todo corazón buscando el sol por mi cuenta. Blanco y tierno, ¿no es fragante? Micaela lo tomó y Chenmu arrojó el agua helada. Desenrosque y tome un gran sorbo, un hilo de líquido fluye a través del arco del incondicional en la comisura de la boca. Es como un arroyo que fluye directamente desde las dos montañas. Después de tragar el líquido frío, Micaela dijo con cierta expectación: Un, Chen Mu, ya sabes, me gusta arreglar coches. Y tú eres un chino que es bueno reparando coches. Al escuchar esto, Chen Mu asintió lentamente. Miró al incondicional de Micaela sin ningún rastro en sus ojos. Solo quiero decir que todavía estoy practicando otros. Chen Mu le indicó a Micaela que continuara. Micaela inconscientemente se mordió a los labios rojos y regordetes con sus dientes blancos. Estiró sus delgados dedos, se puso el largo cabello detrás de la cabeza y, después de deliberar, dijo. Bueno, es así, mi escuela está básicamente de vacaciones ahora, ver si puedo, trabajar como aprendiz de tu lado. Chen Mu mostró una pizca de sorpresa cuando escuchó esto. Nunca esperó que esta sexy niña viniera a su taller de reparación de automóviles como aprendiz. Esta chica, y cuánto le gusta reparar autos y Chenmu no se negó. De todos modos, ahora tiene un sistema de reparación de automóviles. Tarde o temprano llegarás a la cima de tu vida. Si este taller de reparación de automóviles se vuelve famoso, podría volverse cada vez más ocupado. Si no aprovecha el presente, podrá encontrar algunos aprendices confiables antes. Podría morir exhausto en el futuro. Chenmu dijo sin rodeos: Está bien. Pero el salario semanal es solo 600 dólares. Te daré un poco más cuando el negocio de la tienda mejore en el futuro. Después de que Micaela escuchó esto, una luz extremadamente brillante brotó de un par de hermosos ojos grandes. No esperaba que Chen Mu le diera un salario tan generoso. Este precio, incluso en Los Ángeles, no está mal comparado con el estatus de aprendiz. Micaela rápidamente se inclinó frente a Chen Mu para agradecerle. Al inclinarse, el majestuoso paisaje que venía del escote hizo que Chen Mu se sintiera un poco mareado. Luego, deja que Micaela camine sola por la tienda para familiarizarse con el entorno. Cuando Micaela vio las dos Ducati 848 rojas en la esquina, sus ojos se iluminaron de inmediato. La carrocería sexy y aerodinámica de esta pesada locomotora no solo es la favorita de los hombres, sino también especialmente de las chicas como Micaela, a quienes les encanta reparar coches. Cada vez que estaba en la escuela, Micaela sentía mucha envidia cuando veía a sus compañeros galopar rápido en motocicletas y también pensaba en convertirse en una mujer caballero. Al ver una Ducati 848 tan nueva en este momento, Micaela se apresuró a acercarse. En su rostro había una expresión de gran anticipación. Extiende tu mano y acaricia lentamente la carrocería de Ducati 848. Repentino. Sin embargo, lo que Micaela no esperaba era que la Ducati 848, que todavía estaba en silencio en ese momento, de repente estallara en un rugido. Al verlo, el motor de la pesada locomotora de repente rugió como una bestia cuando nadie lo puso en marcha. Micaela saltó hacia atrás horrorizada. Y fue la siguiente lección, inclinándose directamente en un firme abrazo. Chen Mu rodeó la cintura de Micaela con un brazo, estabilizando su cuerpo que estaba a punto de caer. Palmeando el hombro de Micaela con una mano, reconfortándola. No tengas miedo, el jefe está aquí. Hay algo mal con esta Ducati 848 y aún no se ha solucionado. Vi a Chen Mu y Micaela teniendo contacto físico. El motor de esa Ducati 848 hace cada vez más ruido. Bajo el rápido chorro de escape negro, toda la Ducati 848 corrió directamente hacia Micaela. Chen Mu rápidamente tomó la mano de la niña y corrió hasta la puerta del taller de reparación de automóviles. Le dijo: Oye, vuelve a trabajar mañana. El problema con este coche es demasiado grande. Tengo que solucionarlo hoy. Micaela siguió dándose palmaditas en el pecho para aliviar el pánico en ese momento. Al escuchar lo que dijo su jefe, Micaela se secó la suave frente y dijo en estado de shock: Entonces, jefe, tenga cuidado, yo volveré mañana. Después de hablar, el rostro de Micaela se sonrojó. No sé si simplemente me asustó la Ducati 848. Fue por el repentino contacto físico con Chen Mu que salió avergonzado. Capítulo 6 Chevrolet viejo. Abejorro. Micaela se fue y Chen Mu volvió a sus sentidos. El plan de Chen Mu para hoy es darle una buena reparación a esta Ducati 848. En cuanto al par de faros parpadeantes, tenía que descubrir cuál era el problema. Una vez que reaparece el sonido anormal del motor y el rociado de aceite de motor, debemos prestarle atención. Después de todo, para un automóvil de dos ruedas, el automóvil vuela adelante y el alma lo persigue. Todo es cuestión de seguridad. En este momento, Chen Mu tomó un par de guantes y estaba listo para comenzar a trabajar. Los guantes estaban cubiertos de todo tipo de manchas de aceite de coche, pero a él no le importaba. Boots Boots, en ese momento, Chen Mu escuchó un fuerte rugido que se acercaba desde muy lejos. ¿De quién es este coche? Parece que tiene mucha historia, al escuchar el sonido del auto que se acercaba, el rostro de Chen Mu se congeló. Chen Mu ha estado en esta industria durante tanto tiempo que no es necesario mirarlo, solo escuche el sonido del auto arrancando, sabrá que tiene una sensación de edad. Al salir del taller de reparación de automóviles en dos pasos, mirando en la dirección del sonido, de hecho había un automóvil conduciendo hacia la puerta del taller. Vaya, no sé si no lo miro, pero me sorprendió mucho cuando lo vi. El coche que vino aquí tiene sensación de antigüedad. Es solo un coche chatarra desmoronado. Este coche es de color amarillo pálido. Obviamente es un estilo de automóvil clásico semiclásico, pero está pintado con dos llamativas franjas negras. Parece que cuando era joven también galopaba en la pista. La pintura de esta carrocería está casi descolorida y es vieja y de color gris negruzco. Sin duda fue provocado por el viento y las heladas de los años y la exposición al sol que a nadie le importa. Desde el punto de vista de Chengdu, el máximo es solo 3.000 yuanes. Tararear, el viejo motor, carente del alimento del aceite de motor, hacía ruidos excesivamente ásperos. Cuando el automóvil se detuvo en la puerta del taller de reparación de automóviles, la carrocería se sacudió repentinamente y los gases de escape brotaron instantáneamente desde detrás del automóvil. Plaz. Una nube de humo negro salió de detrás de todo el auto en un instante. El escape que había estado obstruido durante muchos años salió a borbotones de repente, envolviendo directamente todo el auto, incluido Chen Wu. Pastel maldita sea, hasta 2000. Chen Mu maldijo por dentro. En ese momento, un estudiante de secundaria que parecía un nerd se acercó. Hola. Mi nombre es Sam Witwicky. Hola, Chen Wu. Invítense unos a otros a darse la mano. Escuché de un amigo que eres un chino que conoce muy bien los autos y que estás muy lejos. Entonces, maestro Chen Wu, quiero pedirle que arregle mi auto. Sam fue directo al grano y Chen Mu asintió. Es así. Este coche es el primer coche que mi padre me compró por 4000 yuanes, así que lo aprecio mucho. Pero desde que lo compré, este automóvil siempre ha sido insensible al encendido y al arranque, y ocasionalmente se apaga en medio del viaje. Parece que el volante no es muy flexible y siempre faltan los frenos. Y su radio a veces salta automáticamente, así que espero que puedas comprobarlo por mí, este Sam es honesto. Con unas pocas palabras, sacó a relucir toda la situación y le contó a Chen Lu. Después de escuchar esto, Chen Mu se sorprendió un poco. ¿Este coche averiado todavía se vende por 4.000? ¿Este vendedor de autos realmente está ganando dinero con lágrimas en los ojos? El motor se apaga a mitad de camino, el volante no funciona y los frenos no funcionan. ¿Cómo te atreves a conducir? Su padre también es muy quisquilloso, me temo que vivirás más allá de la edad adulta. Efectivamente, este amigo extranjero vive de manera informal y libre. De lo contrario, la tasa de muerte accidental siempre ocupará el primer lugar. Chen Mu simplemente pensó para sí mismo, sin decirle una palabra, y le dijo a la otra parte después de asentir. Quiero comprobarlo por ti. Sí. Al escuchar esto, San gritó felizmente, salió del auto y cerró la puerta para que Chen Mu la revisara. Este es el séptimo taller de reparación que visita San. Las seis familias al frente son todas nativas de los Estados Unidos y no están dispuestas a darle a Sam un vistazo al estado de este auto averiado. Sin embargo. Auge. Aquí, justo cuando se cerró la puerta del conductor, la puerta del pasajero en el lado opuesto se abrió en un instante. Esta escena los asustó a los dos. Sam parecía avergonzado. La tez de Chen Mu también se oscureció levemente. No quiero mil dólares por este auto, pensando para sí mismo, Chen Mu abrió la tapa delantera del auto. Pero de repente se iluminó frente a mis ojos. Este automóvil, que tiene la misma edad que un estudiante de secundaria, en realidad está equipado con un carburador avanzado de doble bomba nuevo. Evidentemente, la persona que modificó este coche tiene dos cepillos. Sin embargo, la tapa del distribuidor se aflojó gravemente. Otros lugares también son desagradables a la vista, algunos fragmentados. Después de una breve mirada, Chen Wu abrió el ojo protésico del dios mecánico para verificar los detalles generales del estado del automóvil. Todo lo que tiene frente a él es instantáneamente como una vista mecánica tridimensional. Los iconos rojo y amarillo que se separan automáticamente representan el desgaste del coche y la necesidad de mantenimiento. En este momento, a los ojos de Chen Du, la tapa del distribuidor, el tapón de goma de la ranura del mecanismo de dirección, el sonido anormal dentro del motor, el peligro oculto de la caja de cambios, el viejo orificio de escape, la confusión del sistema de radio, etc. De repente, casi una docena de problemas grandes y pequeños aparecieron frente a los ojos de Chen Du. Especialmente el sistema de radio de este coche es bastante especial. Obviamente la línea es mala, pero a menudo salta del canal, pero se puede usar todo el tiempo, lo cual es un poco poco convencional. Sam, tu auto tiene muchos problemas y necesita una reparación importante. Especialmente el sistema de radio, que está fallando gravemente. Si decides arreglarlo, pon el auto aquí primero, cuando Sam escuchó esto, su estado de ánimo decayó. Después de visitar tantos talleres, no están dispuestos a reparar este coche. Sam sabía en su corazón que definitivamente costaría mucho. Pero como es el primer coche de su vida, a Sam le gusta mucho y no quiere tirarlo. Está bien, por favor, maestro Chen Mu para ayudarme a arreglarlo. Ningún problema. Incluyendo el sistema de radio, son unos 700. Tan pronto como Chen Mu citó el precio, Sam no pudo evitar sentir un dolor en el pecho. 700 yuanes es demasiado caro para un estudiante de secundaria. Pero ahora no había otra manera parece que la única manera de vender esas cosas que eran de mi abuelo, Sam tomó una decisión y decidió el precio. Disculpe, maestro Chengu, el sistema de radio también debe ser reparado para mí. Para los países extranjeros, la gente tiene una alta calidad de vida. Además de algunas funciones propias del vehículo, el sistema de radio del mismo también es una función importante. Estos extranjeros disfrutan conduciendo mientras escuchan sus canciones favoritas. Una vida así es esencial para ellos. Es por eso que Chen Mu lo mencionó específicamente, y cuando la otra parte estuvo de acuerdo, asintió en respuesta. Entonces, maestro Chen Mu, ¿cuándo puedo recogerlo? Ven mañana. Después de escuchar esto, San gradualmente se sintió aliviado. De su bolsillo, primero sacó un depósito de 100 yuanes, se lo entregó a Chen Mu y se giró para irse. Así, Chen Mu condujo el auto en ruinas de regreso al garaje del taller de reparación de automóviles. Al lado de esa Ducati 848. En ese momento, sonó una corriente eléctrica de frecuencia extremadamente baja. Los sonidos a esta frecuencia son inaudibles para el oído humano. Incluso si los humanos lo escuchan, no entienden qué es. Vacilando y vacilando, como el sonido de una corriente eléctrica entrelazándose. Este es el idioma del planeta Kibertron. Bumblebee, ¿por qué estás aquí? Capítulo 7. Lornet es actualmente culpable. Resultó que Ducati Arce reconoció el coche clásico tan pronto como llegó al taller de reparación de automóviles. Este coche es exactamente lo que ha cambiado el Hornet. En ese momento, respondió el abejorro. Estoy investigando recientemente. El abuelo del humano Sam una vez encontró rastros de Decepticons. Su abuelo una vez dejó un par de gafas, que dejaron las coordenadas de la fuente de energía. Voy a acechar al lado de Sam y conseguir esos lentes para no caer en manos de los decepticons. El sistema lingüístico del abejorro está roto y no puede comunicarse con los humanos ni con otras criaturas. Pero hablando por radio, Arcee todavía puede entender. Cuando Arcee escuchó esto, lo entendió. En ese momento, el abejorro volvió a hablar. ¿Por qué el ser humano que tengo delante puede utilizar tecnología de escaneo? Este tipo de tecnología no debería estar disponible para los seres humanos en la actualidad, Arcee negó con la cabeza. No sé por qué. En ese momento, los dos robots notaron que Chen Wu, que estaba empacando junto a la caja de herramientas, de repente caminó hacia Ducati 848rc. No te lo arreglé ayer. Lo comprobaré hoy para descubrir qué pasa. Desde que la Ducati 848 llegó al taller de reparación de automóviles, Chen Mu rápidamente solucionó todas las fallas. Solo este par de faros tiene un brillo saludable del 50%. Anoche, cuando Chen Mu limpió el par de faros, el auto vibró y roció aceite de motor sin ningún motivo. Se puede decir que Chen Mu nunca se había encontrado con una situación así después de reparar el automóvil durante tanto tiempo. Adherirse al impulso del pueblo de Huaxia de no admitir la derrota cuando se encuentran con problemas. Chen Mu se paró frente al terreno de Ducati e inmediatamente abrió el ojo protésico del dios mecánico. Planeó estudiar detenidamente cuál es el problema con esta Ducati. Un par de pupilas negras humanas se iluminaron de repente. Los ojos cambiaron instantáneamente a círculos de maquinaria engranada, brillando con una luz azul. Un rayo de luz emanó de los ojos de Chen Mu y comenzó a escanear las partes internas de la Ducati de arriba a abajo. En esa escena, todo el cuerpo de la Ducati 848 sin duda quedó expuesto a los ojos de Chen Mu. El poderoso ojo prótesis del dios mecánico no dejará de lado ninguna omisión. ¿Por qué el motor hace un ruido anormal? ¿Por qué todavía pierdes aceite cuando limpias los faros? Los faros que están en buen estado, parpadearán al tocarlos. Chen Mu subió y bajó, inspeccionando cuidadosamente tres veces. Desde el conjunto, hasta cada detalle, incluso un tornillo, o la disposición de una línea, no se salva nada. Como resultado, después de una inspección minuciosa, estas palabras aparecieron frente a los ojos de Chen Mu. Timbre. Se ha probado el ojo protésico del dios mecánico. Locomotora de la serie Ducati 848, la función motora de todo el cuerpo está intacta, sin fallas. ¿Eh? ¿Cómo es esto posible? Chen Mu no podía creerlo. Inmediatamente debido a sus pensamientos, tomó la iniciativa de indagar sobre las funciones de los accesorios de las motos Ducati. Timbre. Locomotoras Ducati Serie 848, tasa de falla del motor 0%. Timbre. Locomotoras Ducati Serie 848, el estado del puerto de llenado de aceite es del 100%. Timbre. Locomotoras Ducati Serie 848, el estado del tanque de combustible es del 100%. Hay tres indicadores seguidos, ninguno de ellos tiene fallas y todos están intactos. ¿Cuál es la situación? Después de una inspección, no hay nada malo. Chen estaba desconcertado, se tocó la barbilla y se giró varias veces frente al auto. ¿Qué diablos está pasando aquí? Por un momento, Chen Mu estuvo un poco confundido. Nunca antes me había encontrado con una situación así, pero lo que pasó anoche todavía está vivo en mi memoria. Las luces parpadean, el motor chirría y el depósito de aceite arroja aceite. Esto es lo que Chen Mu experimentó con sus propios ojos. ¿Será que está embrujado? Chen Mu inmediatamente negó con la cabeza, negando esta suposición imposible. Sin embargo, las acciones de Chen Mu en este momento nunca le haría pensar que estaba atrayendo la mirada deslumbrante de una persona del sexo opuesto de un planeta alienígena. En este momento, esta encarnación de Ducati 848, la robot femenina Transformers del planeta Kibertron, ya se sonroja y casi se vuelve loca. La habilidad que posee Chen Mu, el ojo protésico del dios mecánico, se puede decir que cualquier elemento mecánico se puede ver claramente sin ningún ocultamiento. En cuanto a Arce y Bumblebee, los dos robots deberían conocer esta habilidad. Lo que Chen hizo hace un momento fue porque la otra parte usó esta habilidad para escanear a Arce desnudo de arriba a abajo. Sin duda, el interior y el exterior, desde la carcasa exterior de la locomotora hasta el sistema de iluminación interior, e incluso los conductos de combustible, han sido escaneados limpiamente. En pocas palabras, Chen Mu está usando un ojo en perspectiva, mirando a una mujer desnuda, ignorando el caparazón en absoluto, exponiendo todo su cuerpo frente a ella como si estuviera desnudo. Aunque el no es un ser humano, se enfrenta a un hombre de una raza diferente, solo siente que Chen Mu la ha observado de arriba a abajo. En esta escena, incluso el abejorro de un lado se sintió avergonzado. Por muy avanzada que sea una civilización, existen diferencias entre hombres y mujeres. Los ojos de Bumblebee se desviaron para no mirar la escena. Al hacerlo, también estaba protegiendo la dignidad de su amigo Arcee. Arcee se sonrojó y su ira ya había aumentado en ese momento. El abejorro del costado podía escuchar el grito enojado de baja frecuencia de Arcee en ese momento. Entonces, recordó el abejorro en voz baja: Arcee, no olvides lo que dijo Optimus Prime. La amabilidad de Bumblebee hizo que Arcee volviera a sus sentidos. Piensen anoche, cuando todos los robots se reunieron. Optimus Prime informa que los Decepticons y su grupo ya han actuado en la Tierra para dar con el paradero de Tinder. En este momento, todos los robots automovilísticos deben encontrar el fuego un paso más rápido que el otro lado de la Tierra. Protege la Tierra e incluso la paz del universo. Por esta razón, Optimus Prime dijo que todos los robots automovilísticos deben mantener su identidad en secreto en la Tierra y no pueden ser descubiertos por los humanos. Además, Optimus Prime afirmó enfáticamente que en ningún momento, las vidas de los seres humanos en la Tierra no deben sufrir daños. Estas palabras quedaron grabadas en su cuerpo como un cuchillo y quedaron grabadas en la mente de Arcee. Frente al comportamiento de Chen Mu, Arcee sólo pudo reprimir su ira y mantener la calma. Si no fuera por tal orden, Arcee hubiera deseado transformarse instantáneamente, patear a Chen Wu en el aire y luego darle una lección a este pequeño gamberro humano. En ese momento, Arce estaba rechinando los dientes, imaginando varios contraataques en su corazón, tratando de disipar su ira. En ese momento, la visión de Arcie se oscureció repentinamente. Frente a él, Chen Lu, un hombre humano, en realidad levantó un par de manos grandes, apuntando a los faros de su propio automóvil. En esta escena, Arce de repente recordó la vergonzosa e impactante escena de anoche. No, el abejorro todavía está aquí. No quiero y, en el corazón de Arcie, el rugido interminable no puede suceder. Pero en este momento, la mano de Chen Mu ya estaba en el faro. El rostro de Arcie estaba tan rojo como una gota de sangre. Y el abejorro del costado todavía está lleno de curiosidad, sin saber qué pasará después, coloca la carrocería roja de Ducati 848 en la plataforma de mantenimiento. Chen Mu volvió a echar al aprendiz Zan Wei. En opinión de Chen Mu, si esta motocicleta pesada y genial realmente se repara, la recompensa del sistema no sabe qué forma tendrá. Si la conmoción aumenta un poco más, no puedo garantizar que mi aprendiz me informe directamente al FBI. Es mejor ahuyentar a los aprendices y flexionar sus músculos en silencio, lo cual es más confiable. Bajo los ojos resentidos de Zhang Wei, después de que Chen Mu cerró la puerta, comenzó su propio proceso de mantenimiento. Con una llave en una mano y un destornillador en la otra. De pie frente a la Ducati 848, con los pies ligeramente separados, Chen Mu admiró la elegante forma de esta pesada motocicleta. En comparación con la mundialmente famosa motocicleta Harley Davidson, Chen Mu sintió que la Ducati 848 que tenía delante estaba más en línea con su estética. Bajo la elegante curva, la carrocería de la Ducati 848 es como un caballo de mar tumbado. Ese arco exagerado encendió los ojos de Chen Mu. Golpeándose la boca, Chen Mu golpeó el cilindro de aceite de la Ducati 848 con la mano. Escuche atentamente el sonido nítido que proviene del interior. No encontré nada malo. Golpeé nuevamente el motor con una llave. Esta Ducati 848 está equipada con un motor de cuatro tiempos, dos cilindros y refrigerado por agua. En esta era, ya es una configuración bastante explosiva. Al escuchar el sonido que todavía no tenía rastro de anormalidad, Chen Mu frunció el ceño. Esta habilidad única de tocar el auto para escuchar el sonido fue una habilidad única que solo aprendió después de tener a un maestro de la escuela técnica de reparación de automóviles durante medio mes para almorzar. De esta forma es posible determinar rápidamente si una pieza ha resultado dañada. Chen Mu todavía recuerda que el maestro reparador de automóviles dijo fanfaroneando después de estar borracho una vez. Te lo digo, Guawazi. Las piezas de este coche no se diferencian de los órganos del cuerpo humano. Dado que un viejo médico chino puede diagnosticar el pulso colgando un hilo de seda, puede juzgar si está enfermo escuchando el sonido del pulso. Nosotros, los que reparamos automóviles, podemos, naturalmente, confiar en el sonido de los golpes para saber si las piezas funcionan correctamente. Debido a esta frase, Chen Mu quedó asombrado en ese momento. A lo largo de mi carrera en la escuela técnica, he estado practicando el método de escuchar sonidos para distinguir enfermedades. Hasta ahora, aunque es imposible escuchar qué parte está mal. Pero con unos cuantos golpes más, al menos podrás saber si las piezas funcionan correctamente. Pero fueron estos golpes graves los que dejaron a Chen Mu un poco desconcertado. En su opinión, el motor de esta Ducati 848 también es bueno. No hay razón. Dado que el motor y el cilindro están bien, no importa cuán estúpido sea Zhang Wei, no enviará este auto al desguace. Incluso si simplemente quitas el motor, aún puedes venderlo por mucho dinero. Chen Mu frunció el ceño mientras acariciaba la carrocería roja y aerodinámica de la Ducati 848. Según su entendimiento, realmente no vio dónde el auto estaba lo suficientemente roto como para necesitar ser desechado. Chen Mu reprimió las dudas en su corazón, trató de girar el acelerador para encenderlo, pero descubrió que esta pesada locomotora no respondía en absoluto. Es casi como un modelo. Chen Mu dejó escapar una bocanada de aire viciado lentamente, se inclinó para tomar un destornillador y se preparó para inspeccionar cuidadosamente cada parte del auto. Finalmente, en el suministro de aceite y la máquina, Chen Mu descubrió que el inyector eléctrico parecía estar roto. Después de algunas reparaciones, Chen Mu finalmente restauró el EFI a su función original. Intenta encender el aceite. Bum, bum, bum. Un sonido parecido al rugido de una fiera salía del tubo de escape de la Ducati 848. Los gases de escape, como las palomitas de maíz, le dieron a Chen Mu un disfrute mórbido. Después de reparar el sistema de frenos de Ducati 848, Chen Mu sacó la pintura para automóviles más cara de su taller de reparación de automóviles. Alrededor de esta Ducati 848, la cepillé con cuidado de arriba a abajo. Todavía era de un rojo brillante como la sangre. En opinión de Chen Mu, este color es coqueto y arrogante. Está muy en línea con el temperamento que debe tener una motocicleta pesada. Después de recubrir el auto de manera uniforme, Chen Mu sacó papel de lija de grano 2000. Alrededor de las piezas metálicas de la Ducati 848 comenzó el pulido más meticuloso. Esta Ducati 848 parece haber tenido muy poco mantenimiento y, tras algunos años de erosión, algunas piezas metálicas expuestas parecen extremadamente opacas y oxidadas. Bajo el cuidadoso pulido de Chen el brillo metálico se revela nuevamente. Chen Mu sacó aceite lubricante y toallas secas, rodeó el vehículo que estaba a punto de ser desguazado y lo renovó de adentro hacia afuera. Después de una hora completa. Chen Mu se secó el sudor de la frente y miró la nueva Ducati 848 frente a él, su corazón estaba lleno de satisfacción después de estar ocupado. Es como tomar una lata de Coca-Cola helada de un sorbo en verano. Parece un gran caballo marino con un sexy vestido rojo tumbado sobre dos ruedas negras, el mismo cuerpo. Cuanto más miro a Chen Mu, más me gusta. Ukou se frotó la barba incipiente de la barbilla, hay scooters de cuatro ruedas, pero no locomotoras pesadas. Puedo conservar esta Ducati 848 como mi propio coche. Cuando pienso en galopar cada vez en una Ducati 848, es como galopar en un gran caballo marino. Cuanto más satisfecho está Chen Mu con su decisión. Después de adquirir un auto nuevo, Chen Mu también recordó las indicaciones del sistema. Timbre. El anfitrión reparó con éxito la Ducati 848 y obtuvo el ojo prótesis del dios mecánico. Ojo protésico del dios mecánico puede bloquear inmediatamente cualquier falla mecánica con solo una mirada. Al ver las recompensas del sistema, Chen Mu se llenó de alegría de inmediato. El ojo protésico del dios mecánico. Esto suena un poco sofisticado. Podría ser que en el futuro todavía pueda ascender a toda la máquina. Chen Mu activó directamente el ojo protésico del dios mecánico mientras su corazón era como un rayo. De repente, apareció una gran cantidad de datos en su retina. Desde su perspectiva, existe un parámetro para cada elemento mecánico del garaje. Incluso el destornillador que tengo en la mano tiene una serie de descripciones. Un destornillador desgastado al que le quedan 1562 usos. Mira esta descripción. Las pupilas de Chen Mu se encogieron instantáneamente sin darse cuenta. Solo entonces se dio cuenta de lo aterrador que es la prótesis de ojo del dios mecánico. Incluso se puede estimar el número de veces que se utiliza un destornillador. Chen Mu miró la Ducati 848 que acababa de reparar con la prótesis de ojo del dios mecánico. Vi que la descripción general de Ducati 848 está en buenas condiciones. Chen Mu frunció levemente el ceño y escaneó cada parte del auto con los ojos. Efectivamente, Chen Mu descubrió el problema cuando revisó los faros. Faros. 50% de salud. La superficie está contaminada por ácidos diterpénicos, lo que provoca una transmisión de luz borrosa. Chen Mu miró más de cerca y resultó que accidentalmente había manchado los faros cuando acababa de pintar el auto. Por eso la salud de los faros ha empeorado. La prótesis de ojo del dios mecánico es simplemente asombrosa. Es mejor limpiar el coche primero. Chen Mu rápidamente fue a buscar una botella de diluyente y un trapo seco. Prepárate para limpiar los faros de Ducati 848. Chen Mu primero vertió el disolvente sobre el trapo. Luego utiliza un trapo húmedo para limpiar con cuidado la pintura pegada a los faros. La pintura del automóvil con resina como material principal se disolverá rápidamente bajo la acción del diluyente. Las manchas de pintura roja pegadas a los faros de la Ducati 848 se convirtieron rápidamente en una masa de color rojo pálido viendo que todo el trapo se volvió ligeramente rojizo, pero el rojo claro de los faros no disminuyó en absoluto. Por el contrario, cuanto más frotaba Chen Mu, los faros de este automóvil tendían a volverse más rojos. Maldita sea, ¿qué está pasando? ¿Es tan mala la calidad del trapo de Jin Xian? Chen Mu tiró a un lado el trapo que tenía en la mano e incluso se quitó los guantes. Cuando me acerqué a los faros de la Ducati 848, dejé escapar un gran suspiro de alivio. Luego use sus propias manos directamente para limpiar la pintura roja clara de los faros. En opinión de Chen Mu, esta Ducati 848 Sexy debería ser su propio coche. Naturalmente, los brillantes faros de este coche deben permanecer claros como el cristal. De lo contrario, ¿cómo podría salir a dar una vuelta? Pero lo que Chen Mu no esperaba era que lo limpiara él mismo. El rojo de los faros todavía no se ha borrado. No sé si es una ilusión, pero Chen Mu simplemente siente que el color rojo de los faros de este auto se vuelve cada vez más intenso. Al ver esta situación, Chen Mu aumentó su fuerza como si no creyera en el mal. Pero entonces sucedió algo aún más exagerado. La carrocería de toda la Ducati 848 empezó a temblar levemente. Sintiendo este ligero temblor, Chen Mu se retiró rápidamente. Todo lo que pude ver fue que había un leve zumbido proveniente del motor de esta sexy y pesada motocicleta. Silbido, esta situación hizo que Chen Mu jadeara involuntariamente. No sabía qué le había pasado a la Ducati 848 que acababa de reparar. Rápidamente activó nuevamente el ojo protésico del dios mecánico y miró hacia arriba y hacia abajo. Pero el resultado sorprendió a Chen Mu. Gracias al ojo protésico del dios de la mecánica, el estado de esta Ducati 848 pasa a ser excelente. Ya sabes, esta sexy y pesada motocicleta solo estaba en buenas condiciones en este momento. Chen Mu frunció el ceño y miró los faros de la Ducati 848, que aún permanecían de color rojo pálido. Lo limpié con mis manos nuevamente, la apariencia sería era como frotar la cosa más suave del mundo, pero solo esta toallita es algo malo. El rugido del motor de la Ducati 848 es aún más fuerte. Este estado armal hizo temblar a Chen Mu por un tiempo. La mano que frotaba los faros también se detuvo inconscientemente. Pero en cuanto dejó de frotar los faros, de repente descubrió que el motor de esta Ducati 848 dejó de pitar. Esta situación inmediatamente hizo que Chen Mu se interesara. Por alguna razón, de repente le vino a la mente una idea extremadamente extraña. El estado normal del motor parece estar relacionado con el roce de los faros. Chen Mu rápidamente aumentó su fuerza y comenzó la acción anterior. Efectivamente, tan pronto como sus manos comenzaron a frotar los faros, el motor de esta pesada motocicleta zumba sin parar. Chen Mu se emocionó de inmediato, así como Colón descubrió el nuevo mundo. Esta vez, junte las manos izquierda y derecha, presiona los faros de la Ducati 848 y frota los de arriba a abajo con fuerza. Al mismo tiempo, un par de ojos observaron atentamente el motor de esta sexy motocicleta. Esos ojos estaban llenos de búsqueda de académicos de reparación de automóviles. Al ver eso, mientras frotaba los faros vigorosamente, el rugido del motor se hizo cada vez más fuerte. Por alguna razón, Chen Mu de repente sintió un toque de placer en su corazón. Repentino. El motor de la Ducati 848 ruge al máximo. Del tubo de escape que conecta el motor salió un chorro de aceite de motor. El estado de pulverización es un poco como, es un poco como algunas escenas indescriptibles de las películas de acción especiales del país insular oriental. La expresión emocionada de Chen Mu se congeló de inmediato. Realmente no entendía lo que estaba pasando con esta Ducati 848. Uh, ¿qué diseño es esta motocicleta? No te mimaré a juzgar por las habilidades técnicas avanzadas anteriores de Chen Mu. Esta Ducati 848 es algo inescrupulosa. Pero su ojo protésico del dios mecánico seguía diciéndole que esta Ducati 848 no tenía nada de malo. El estado incluso ha sido mejorado de excelente a súper bueno. Al final, Chen Mu decidió creer en trampas basadas en su propio conocimiento y trampas. Aunque esta Ducati 848 es un poco malvada, su forma es realmente genial. Buscar un impulso es también una existencia cara a cara. A Chenmu incluso se le podría ocurrir llevar esta Ducati 848 a dar un paseo por la plaza Fatirin. Me temo que innumerables personas lo admirarán. Mirando al cielo, poco a poco comenzaba a oscurecer. He estado trabajando en este coche durante mucho tiempo. Es hora de volver y descansar. Lleva este auto a dar una vuelta mañana. Después de tomar una decisión, Chen Mu salió del taller de reparación de automóviles. Después de bajar la persiana, todo el taller de reparación de automóviles quedó sumido en la oscuridad. Y. Pero después de que Chen Mu se fue, la Ducati 848 fue colocada silenciosamente en el puesto de mantenimiento en plena noche. Es solo que la parte trasera del cuerpo incluso tembló levemente, donde nadie se dio cuenta, repentino. Un poderoso rayo de luz en la distancia fuera de la ventana se disparó directamente hacia el cielo. Incluso iluminó las nubes a una altura de 10.000 metros. En el momento en que apareció este rayo de luz. La Ducati 848 temblaba levemente y todas las luces se encendieron en un instante. Incluso las temblorosas ruedas traseras acaban de ser suprimidas. De la bocina de la locomotora se escuchó un sonido magnético. Autobots, reúnanse. Después de que sonó el sonido, el motor de la Ducati 848 empezó a funcionar por sí solo. Las dos ruedas giraron lentamente y salieron con cuidado de la plataforma de mantenimiento en silencio. "Si Chen vio esta escena", Bao exclamaba, "las motocicletas son perfectas. Y así es". La Ducati 848 que apareció de repente en su taller de reparación de automóviles parecía tener vida. En silencio, camina hacia el exterior, capítulo 8 el Arce avergonzado. Después de una búsqueda detallada, no hubo resultados. Después de pensarlo, Chen Mu decidió que solo si lo intentaba de nuevo podría ver claramente de dónde venía el problema con este automóvil. Hazlo. Chen Mu extendió las manos frente a los faros de Ducati y se secó de nuevo, quiero ver si esta Ducati hace algún ruido anormal hoy. Un par de manos grandes atacaron de nuevo a la Ducati roja brillante sin previo aviso. En ese momento, Arce estaba extremadamente nerviosa. Las articulaciones de todo el cuerpo estaban extremadamente tensas e incluso se escuchó un chirrido de deformación mecánica. Al lado, el abejorro que ha estado al lado. Al escuchar que no hubo movimiento a su alrededor por un tiempo, cuando se dio la vuelta, se sorprendió aún más. ¿Qué quiere hacer este ser humano frente a ti? El desconcertado Bumblebee estaba lleno de dudas y le preguntó a Arce en voz baja, ¿qué está haciendo este humano? Pero, ¿de dónde tiene Arce información sobre de qué está hablando Bumblebee? No, no quiero, y hubo innumerables rechazos en el corazón de Arcie, esperando que la otra parte no repitiera lo que sucedió anoche. Momento chasquido. Esta escena todavía sucedió. Chen Mu presionó sus manos sobre los faros del auto. Por un momento, Arce solo sintió que su cuerpo era muy extraño. El sistema del automóvil era de alguna manera inexplicable y sintió una ráfaga de electricidad que lo atravesaba, estaba entumecido y en realidad era un poco cómodo. En ese momento, Arcee se sintió muy extraña por este sentimiento inexplicable y, al mismo tiempo, también estaba llena de vergüenza e ira. Cuando Arcee estaba enojada, las palabras de Optimus Prime volvieron a aparecer en su mente: Para no exponerme delante de los humanos. Para poder completar la tarea lo antes posible para poder encontrar la fuente del fuego lo antes posible y abandonar la tierra de forma segura. En este momento, Arcee solo puede soportar, el abejorro de un lado estaba completamente estupefacto. Es solo tocar la luz de un auto, ¿cómo puede haber una reacción tan grande? ¿Le pasa algo a Arcee? Arcee es el compañero de armas de Bumblebee, que vino a la tierra desde el planeta Cybertron y siempre ha sido así. Aunque estoy muy preocupado por mi compañero de armas Arcie. Pero Optimus Prime lo dijo. Los autobots no pueden exponerse a los humanos. Al ver que Arce todavía aguantaba a pesar de que era incómodo, Bumblebee solo pudo optar por ignorarlo, como si nunca hubiera sucedido, en ese momento, todo el cuerpo de Arce estaba tenso, sin atreverse a moverse por un momento. Deja que Chen Mu dicte, no reacciones. Esa extraña sensación eléctrica de hormigueo seguía fluyendo por su cuerpo. Cada vez que Chen Mu pasaba por los faros brillantes, la parálisis se hacía más fuerte. Al pensar en el sentimiento de ayer, Arce se llenó de incomprensión. Ella es una máquina de alta precisión de Cybertron. ¿por qué hay tanta vergüenza y vergüenza? Afortunadamente, Chenmu es una persona común y corriente y pensó que era un problema con la locomotora. De lo contrario, Arce tendría que encontrar tímidamente una grieta en el suelo y colapse. Sin embargo, lo que sucedió ayer ya hizo sospechar al humano Chenmu. Hoy, pase lo que pase, no se debe exponer, ni siquiera un pequeño cambio. Además, el abejorro todavía está cerca, así que no debes mostrar esa mirada fea, de lo contrario, esta bocaza definitivamente hablará en todas partes. Arce cerró los ojos con fuerza, aguantando desesperadamente con la tenacidad y paciencia de un guerrero. Sigo pensando en el momento crítico de la batalla de vida o muerte con los decepticons en Kibertron. Sin embargo, es tanta paciencia y distracción arcee todavía no pudo evitar sentir un sentimiento extraño bumblebee pensó a un lado arcee debe haber fallado y debe hablar con optimus prime cuando lo vea duró un tiempo y arcee pensó que una simple prueba realizada por el humano chen mu abandonaría la idea de continuar la prueba pero lo que no esperaba era que este hombre inexplicablemente acelerara el paso la próxima vez qué extraño obviamente no hay problemas porque se está volviendo cada vez más oscuro Chen Mu tenía mucha curiosidad y seguía murmurando. Resultó que Chen Mu encendió las luces del auto y descubrió que después de las pruebas, las luces se atenuaron. Lo que es aún más extraño es que, siguiendo su ritmo, la luz se encenderá y apagará. Chen Mu estaba desconcertado y el ritmo de la prueba también se aceleró para comprobar la situación. Sin embargo, la frecuencia de parpaleo de todos los faros de Ducati también se ha vuelto más rápida. El cambio repentino tomó a Arce por sorpresa. Una guerrera tan fuerte como ella sintió que los neumáticos tenían fugas. Maldito humano, ¿por qué me trataste así? Uno y esta extraña sensación hizo que el motor de Ducati vibre de repente. El sonido anormal del motor apareció nuevamente. Chen notó claramente este pequeño cambio. Vacilante en mi corazón. ¿Son los faros la fuente de todos los problemas? ¿Qué pasa si no toco los faros? Chen intentó no tocar las luces, pero fue a revisar otras partes del auto. Como resultado, mientras Chen Mu tenga contacto con Ducati, se garantiza que el motor hará ruidos anormales. No, debe haber un problema. Después de que Chen Mu presenciara la extraña escena con sus propios ojos, su corazón se hundió. Esto lo convenció aún más de que podría haber heridas ocultas dentro del auto aparentemente intacto. En este momento, Chen Mu respiró hondo y sostuvo la parte delantera del auto. Al realizar la prueba nuevamente, para hacer una comparación antes y después, esta vez aumentó la intensidad y la velocidad de la prueba. Con la detección de Chen Wu, el motor de Ducati hizo un rugido más profundo. Las luces brillantes también comenzaron a encenderse y apagarse. Efectivamente. Definitivamente hay un problema. Esta vez el sonido anormal del motor fue más fuerte y obvio. Arce apretó los dientes e insistió. Nunca expongas tu identidad. La exhortación de Optimus Prime permaneció en el corazón de Arcee. Por la fuente del fuego, por el futuro de Cybertron, debo contenerme. El abejorro del costado, al escuchar este extraño movimiento, se puso cada vez más ansioso. Las heridas de Arcee no parecían ser graves y no estaba claro si la ambulancia podría curarla. En ese momento, el sonido anormal del motor dejó a Chenmu aún más desconcertado. La velocidad de su prueba aumentó y la carrocería roja brillante de Ducati comenzó a temblar ligeramente. Con las pruebas continuas de Chen Wu, el cuerpo de Ducati tembló sin sobresaltar. El motor también emitió un gruñido bajo. Om. Om. Nieva. Chen Wu inmediatamente activó nuevamente los ojos protésicos del dios mecánico y sus ojos estallaron con una luz mecánica de engranaje. Una luz de escaneo invisible a simple vista escanea el interior y el exterior de Ducati. Sin embargo, tras un análisis no se encontraron peligros ni daños ocultos. Arce. Realmente, realmente un gamberro, incapaz de soportar el tormento, bajo la doble estimulación, los neumáticos de Arce se desinflaron, el motor vibró violentamente y los faros se encendieron y apagaron. Hasta el último momento, el oleoducto tembló violentamente. Auge y una raya de aceite de motor volvió a salir. El abejorro del costado se sobresaltó por el movimiento repentino. La condición de Arcee es tan grave que si de repente se enfermará durante la batalla, sería imposible. No, debes dejárselo claro a Optimus Prime. Al ver que la Ducati había vuelto a perder aceite, Mu se quedó estupefacto. ¿Qué diablos le pasa a esta perra? Obviamente no hay ningún problema con el motor, el tanque de aceite y el escape, entonces, ¿por qué ocurre esta reacción? ¿Qué le pasa a este faro? Mu no tuvo más remedio que intentarlo y no encontró resultados. Toca los faros. Ducati tembló y se apoyó débilmente contra la pared. Arce estaba muy avergonzada y enojada. Chen Mu, recuérdame. Cuando encuentre la fuente del fuego y deje la tierra, debo asegurarme de que luzcas bien. Capítulo 9: Las recompensas del sistema son ricas. Chen Mu se quedó sin palabras por un momento. Ver que Ducati incluso asfixió los neumáticos esta vez, fue un dolor de cabeza. Esta Ducati tiene algo mal en los dedos. ¿Dónde está? ¿Qué tiene de malo? Chen Mu se sintió mareado por un tiempo. Al ver que no pudo obtener una respuesta durante mucho tiempo, simplemente lo dejó a un lado. No se puede resolver por un tiempo, solo se puede abordar lentamente. Desesperado, Chen Mu enderezó a Ducati. Arcie, que tuvo un breve descanso, poco a poco recuperó el sentido. En este momento, la carrocería del coche está ligeramente caliente. Su rostro estaba sonrojado y no se atrevió a mirar a Chen Mu que estaba a un lado. Chen Mu, espérame. ¿Cómo te atreves a humillarme delante de la gran boca del abejorro? Arce sintió un estallido de resentimiento. Sintiendo la vergüenza y la indignación de Arce, aunque Bumblebee estaba desconcertado, guardó silencio sabiamente. Primero arreglemos este auto clásico y lo entregaremos mañana. Al ver que solo podía darse por vencido, Chen Mu decidió terminar el negocio primero. Un coche clásico enviado por el estudiante de secundaria San aunque está en ruinas, hay problemas de arriba a abajo. Pero después de todo, se entregó y se pagó un depósito. Chen Mu, naturalmente, se lo toma en serio y ayuda a otros a resolver todos los problemas. Al recordar el problema de este auto viejo, Chen Mu sostenía las herramientas mientras pensaba por dónde empezar. El primer paso es ocuparse primero de la cubierta del tablero de distribución. Es el vínculo entre el motor y el tanque de combustible cuando se enciende el vehículo. Esta parte es demasiado antigua. Es precisamente por esto que Sam, estudiante de secundaria, tarda en arrancar el auto. Es fácil que el vehículo se cale a mitad de camino y no consiga arrancar, lo cual también tiene mucho que ver con esta parte. Sin embargo, eso no es todo. Con el ojo protésico del dios mecánico, Chen Mu puede reparar automóviles de manera más conveniente y rápida. Con un ligero pensamiento, una vez completados todos los pasos, puedes comprobar si está completamente resuelto. Después de una operación, la cubierta del panel de distribución en la pantalla frente a él volvió a su color normal y Chenmu supo que se había resuelto. A continuación, el interior de la caja de cambios: la función de la caja de cambios es cambiar la relación de transmisión y ampliar el rango de par y velocidad de rotación de las ruedas del automóvil para adaptarse a las condiciones de conducción cambiantes. Dependiendo del sentido de giro, el vehículo también se puede conducir hacia atrás. El apagado del vehículo y su uso continuo están directamente relacionados con el problema de la caja de cambios. Observando hasta ahora, Chen Mu ha caído completamente en mantenimiento. Todo el proceso duró casi cinco horas. Durante este tiempo, Chen Mu hablaba muy en serio y no se detuvo ni por un momento. Por dentro y por fuera, desde la tapa del distribuidor hasta el escape final. Chen Mu estaba ocupado yendo y viniendo sin parar. Arce y Bumblebee, que observaban en silencio, se sorprendieron un poco. Este joven común y corriente frente a él realmente tiene tal habilidad. Cualquier problema encontrado en el automóvil, tan pronto como Chen Mu se hizo cargo y después de reparaciones pacientes y meticulosas, todo fue restaurado a su estado original. Nunca habrá una segunda repetición. Arriba y abajo, tan pequeños como los tornillos en cada lugar, no pasa nada. Este tipo de actitud atenta y paciencia a largo plazo son mucho más fuertes que los de los seres humanos de hoy. Además, las habilidades de mantenimiento de automóviles de Chen Mu son realmente extraordinarias. Aunque antes, Bumblebee y Arce estaban avergonzados por la grosera actuación de Chen Mu. Pero después de todo, como ser humano, la otra parte no conoce la identidad de los dos. En este momento, la actitud sería irresponsable de este joven, resulta realmente refrescante. Frío, recientemente, el ejército estadounidense declaró que dentro de un determinado despliegue estratégico, fue atacado por especies alienígenas y el enemigo intentó arrebatar información sobre el despliegue estratégico. Después de un fuerte ruido, el sistema de radio del coche clásico finalmente volvió a funcionar con normalidad. Un reportaje informativo, con palabras claras y buena señal, sin ningún desfase. Ya terminaste. Con un disparo, Chen Mu finalmente dio un suspiro de alivio. En este momento, el cielo se está oscureciendo. Chen no se detuvo, se secó las manchas de la cara, condujo hasta el área de lavado de autos y tomó un par de pistolas de agua a alta presión. El fuerte flujo de agua le dio a este auto clásico un duro lavado. La suciedad vieja y la pintura desconchada del coche no se han lavado por completo. Después de hacer espuma una vez, la sensación de frescor hace que Bumblebee se sienta cómodo silbido en el último enjuague con agua a presión toda la espuma se disitó bajo la luz este viejo coche en ruinas se ha vuelto nuevo en este momento aunque su rostro se ha desgastado ha recuperado un aspecto juvenil tararear tras reiniciar la prueba se han resuelto los problemas de encendido dirección apagado motor y caja de cambios del coche está hecho chen mu se reclinó cómodamente en el asiento del automóvil y se relajó en ese momento, una voz sonó en el oído. Timbre. El anfitrión reparó perfectamente el Chevrolet Cámara 1974 y ganó la recompensa del sistema. Recompensa 1: Powertrain Max, se puede conectar a cualquier vehículo. Recompensa 2: Funda para automóvil autorreparable, se puede colocar en cualquier vehículo. Recompensa 3: Rifle de pulso de camuflaje fantasma, se puede conectar a cualquier vehículo. Al ver que el sistema envió recompensas rápidamente, justo después de que se completó el mantenimiento, Chen Mu se llenó de alegría. New Boy. Una tarea puede obtener tres recompensas. No es de extrañar que los protagonistas de esas novelas, después de tener un sistema, sean New Boy contra el cielo. Con este sistema, pronto me convertiré en el mecánico de automóviles más fuerte de todo Estados Unidos. Espera, devolver al mecánico. Mierda de reparación de automóviles. Sirva directamente como director ejecutivo, casi se comba y y alcance la cima de la vida. Finalmente, traer la tecnología recompensada por estos sistemas a China para su desarrollo. Enojaos con estos americanos. No preguntes, preguntar está rojo en mi corazón. Chen Mu estaba secretamente encantado y continuó comprobando las recompensas. Después de mirar más de cerca, no puedo evitar suspirar. Este sistema de recompensa, tengo que decir que es realmente asombroso. Powertrain Max, este accesorio añadido a cualquier carrocería, puede batir fácilmente el coche de carreras mundial y establecer récords de vuelta. El coche real vuela adelante y la gente vuela detrás. Ropa de coche autorreparable, puedes entenderlo con solo mirar el significado literal. Cualquier daño o daño en el vehículo se puede reparar automáticamente sin mantenimiento. ¿Con esto todavía tienes miedo de que tu coche se raye, se caiga o se golpee? Mira el último de nuevo. El rifle de pulsos de camuflaje fantasma solo puede describirse con la palabra desafiando el cielo. Arrewars Chengdu, un arma funcional de alta tecnología. Con este tipo, no es más tranquilizador que todos en la región arrocera con una pistola. Después de todo, mil y king gratis, tiroteos todos los días. Con este rifle de pulso para defensa personal, ¿quién en toda la ciudad se atrevería a perder el tiempo en el taller de reparación de automóviles de Chenmu? Lo más importante es que estas tres recompensas se pueden cargar en cualquier vehículo. Todo en uno. El automóvil no solo tiene la máxima velocidad, la carrocería no sufrirá daños, sino que también tiene un arma de guerra de grado militar. Una vez que se construya este automóvil, teme que la tecnología en el despliegue estratégico militar sea incomparable. Cuanto más pensaba en esto, el éxtasis irrumpió en el corazón de Chengdu. Había una sonrisa incontrolable en la comisura de su boca y, de repente, sus ojos se posaron en la Ducati 848 roja frente a él. Este tipo de cosas buenas, por supuesto que tengo que instalarlas en mi propia locomotora. Chen Mu lo pensó y se preparó para instalar todas las recompensas en la carrocería de Ducati. Capítulo 10: totalmente actualizado, el choque de Arcer con un pensamiento, el sistema me dio una recompensa tan buena que, por supuesto, no me la puedo perder. El agua fértil no fluye hacia los campos de los forasteros. La mirada de Chen Mu estaba fija en esta Ducati 848, roja brillante, que era extremadamente seductora. Después de instalar varias recompensas en este automóvil, ¿no sería más atractivo y más poderoso? Lo que piensas en tu corazón, sigue tus pasos. Ven a Ducati. Es cierto que Ducati, Arce y Ornek vuelven a estar en guardia. ¿Qué quiere hacer este ser humano? Arce tensó su cuerpo, temiendo que la otra parte volviera a hacer el movimiento anterior. Bumblebee, que observaba en silencio desde un lado, también estaba muy atento al comportamiento de Chendu. Lo que pasó hace un momento fue realmente extraño. Vi a Chen Mu sonriendo con dientes plateados y sus ojos estaban puestos en todo el cuerpo de Ducati. La pantalla frente a ti se activa instantáneamente. En ese momento, una cortina de luz envolvió repentinamente el cuerpo de Ducati. Una extraña sensación de asombro se apoderó de todo el cuerpo de Ducati. ¿Qué es esto? Arce y Bumblebee se sorprenden. ¿Qué le hizo exactamente Chen Mu a Arce? ¿Por qué un ser humano hace estas cosas una tras otra, una habilidad que va en contra del sentido común? ¿Qué tipo de identidad posee este Chen Wu? Bumblebee seguía adivinando en su mente. En ese momento, Arcee tenía una tenue luz azul por todo su cuerpo, que todavía se reflejaba constantemente. Inmediatamente después, Arcee de repente sintió una fuerte sensación de calor en su estómago. Este tipo de sentimiento es como una brisa primaveral, por lo que Arce puede sentir claramente que está mejorando y volviéndose más fuerte. Arce, estás bien. Al ver los cambios en Arce, Bumblebee se puso un poco ansioso. La carrocería está ligeramente impulsada, lista para atacar en cualquier momento. No importa. En ese momento, Arce se negó repentinamente, indicando a la otra parte que no interviniera. Nunca te expongas, la sensación acogedora y confortable hizo que las cejas de Arcie se estiraran. Esta sensación real de volverse más fuerte es realmente adictiva. Sin embargo, en ese momento, una luz deslumbrante brotó del cuerpo de Arcie. El resplandor se desvaneció y de repente se escuchó un fuerte rugido en el taller de reparación de automóviles. Tararear. El rugido del motor fue como un trueno y todo el taller de reparación de automóviles estaba a punto de abrirse. Hubo un rugido, Arce y Bumblebee no pudieron evitar jadear. ¿Qué está pasando, mi motor? ¿Se ha vuelto más fuerte? Arce no podía creer el cambio repentino. No entendía por qué después de un estallido de luz, parecía estar llena de fuerza. El motor rugió involuntariamente, sacudiendo todo el salón. En ese momento, Arce solo podía sentir que la potencia aportada por el motor la hacía extremadamente acelerada. Parecía que había una fuerza que no podía agotarse en absoluto, lo que la hacía ansiosa por intentarlo. Bumblebee a un lado también notó el cambio repentino en Arce. Mi corazón tembló. Nunca se había visto nada parecido en kibertron Obviamente, sin reemplazo ni mantenimiento, el motor de los Autobots se puede actualizar repentinamente. ¿Qué tipo de tecnología es esta? ¿Cuál es la identidad de este ser humano frente a mí? Antes de que los dos pudieran reaccionar, el halo volvió a moverse. Esta vez, estaba en el armazón de la motocicleta por todo el cuerpo de Arcie, mostrando ráfagas de brillo. Bajo el resplandor, la superficie de la pintura carmesí del auto de Arcie estaba cubierta con una capa de capa transparente tan delgada como el ala de una cigarra. Después de aproximadamente uno o dos minutos, el brillo disminuyó y los ojos sorprendidos aparecieron nuevamente en los rostros de los dos. La capa roja brillante de todo el cuerpo brilla levemente. Como una flor delicada, está llena de vitalidad juvenil. La combinación de rojo y negro muestra pasión y vitalidad. Más importante aún, los dos vieron con sus propios ojos que el cuerpo de Arce había cambiado. Desde el interior hacia el exterior, todos los pequeños desperfectos y el envejecimiento del cableado son completamente nuevos, como si nunca hubieran sido propiedad de nadie antes. Mi cuerpo tiene la capacidad de repararse a sí mismo, Arce adivinó de repente. Antes de que Arce se sorprendiera, apareció otro rayo de luz. Esta vez fue aún más extraño. Vi este rayo de luz aparecer en el aire sobre la parte superior del cuerpo de Arcee. En la vaguedad, se puede descubrir que se trata de una extraña arma de guerra. En forma de rifle, todo el cuerpo está camuflado en un color azul tenue. Debajo del color profundo, hay una aura escalofriante. Los rifles se formaron en el aire antes de caer en la cabeza de la locomotora. Hacer clic. La conexión entre los dos se realizó de una vez y, en un instante, Arcee pudo sentir claramente el poder de esta arma. Rifle de pulso, el poder de esta arma es suficiente para darle un golpe fatal a un robot decepticón. Arcee claramente sintió la sensación de energía que traía esta arma y no pudo evitar admirarla. ¿Qué tipo de habilidad es esta? ¿Un humano realmente puede fortalecer el poder de combate de un robot automovilístico? El abejorro de un lado estaba estupefacto. Tampoco podía creer que el humano frente a él pudiera en realidad hacer al Kibertroniano más fuerte en sus manos. Incluso el maestro de armas junto a Optimus Prime, Ironide. No existe una habilidad tan magnífica. Este joven, qué sabiduría tiene, al mirar a Chen Nu, Bumblebee pensó profundamente. En este momento, Chenu, que había instalado todas las recompensas, volvió a abrir el ojo protésico del dios mecánico. Con un destello frente a sus ojos, comenzó a revisar el panel de la Ducati. Modelo de vehículo. Ducati 848, potencia del vehículo. Powertrain Max evaluación: Bravo. Portada: Funda para coche autorreparable, valoración: Bravo. Arma del vehículo: Rifle de pulso de camuflaje fantasma, se puede ocultar en el armazón del vehículo, evaluación: Bravo. Estado del vehículo: 100%. Evaluación: Bravo. Motor del vehículo: Motor original, evaluación: Estándar. Neumáticos de vehículo: Neumáticos originales, evaluación: Estándar al mirar el panel, Chen Mu quedó muy satisfecho. Arce y Bunglebee no pudieron evitar sorprenderse. Se puede sentir claramente que el cuerpo de Arce exuda una fuerza poderosa. Al mirar todos los datos mostrados en el panel, Chen Mu finalmente mostró una sonrisa de satisfacción en su rostro. Se secó el sudor de la frente y decidió tomar una siesta primero y luego verificar los resultados de la actualización cuando se despertara. Ese día, primero se revisó Ducati y luego se revisó el Chevrolet Camaro. La carga de trabajo es realmente demasiada y la gente trabajadora también está cansada. Al volverse para mirar por la ventana, estaba oscureciendo. Bostezando un rato, Chen Mu regresó a la habitación para descansar. Hasta el anochecer, todos los vecinos se quedaron dormidos. La tierra entra en un lugar de silencio y paz, sin ningún ruido. En el taller de reparación de automóviles, las luces de Ducati y Camaro parpadeaban. Novelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 11: La advertencia de Arce a Bumblebee. No hables. Cuando no hay nadie en el taller de reparación de automóviles, Autobots, sus mentes están empezando a divagar. El modelo anticuado de Chevrolet Camaro, situado frente a la Ducati 848, hacía girar sus faros alternativamente a izquierda y derecha. A veces, un solo faro parparea solo y, a veces, ambos faros parparean juntos. Mirándolo así, parece un hombre fuerte como el hermano ni que quiere burlarse de una chica de piel blanca con salsa de águila. La noble y elegante Ducati 848, envuelta en una combinación de colores rojo y blanco, luce mejor que este destartalado cámaro amarillo mierda. No sé dónde está la elegancia y el lujo. El motor de la Ducati 848 rugió levemente y la voz de Arce llegó desde la hermosa forma delantera del auto. Bumblebee. ¿Puedes dejar de colgar tu faro roto? Me temo que otros no lo saben, es bueno para ti tener solo estos faros en todo el cuerpo. No rompas la luz del auto justo después de ser reparado. Chen no vendrá a trabajar horas extras a esta hora de la noche. Cuando Bumblebee escuchó esto, los dos faros parpadearon aún más vigorosamente. Incluso las luces traseras en la parte trasera del coche comenzaron a parpadear alternativamente. Un general para mostrar a sus compañeros en buenas condiciones. Al mismo tiempo, la vieja radio del automóvil también comenzó a encenderse y el sonido extremadamente claro sintetizado electrónicamente resonó en el garaje no tripulado. Oye. Arce, tienes mucha suerte. Tan pronto como llegué a este planeta humano, encontré un lugar tan bueno. Este es un taller de reparación de automóviles. Es una combinación perfecta con nosotros, los autobús. Además, el dueño de este taller de reparación de automóviles no parece ser una persona sencilla. Sus conocimientos en el campo de la reparación de automóviles probablemente superan los de la mayoría de los caucásicos en Eagle Country. No se parece a mí, tan pronto como vine a la Tierra, me vendieron como un auto de segunda mano. Y el joven que me compró todavía es un hombre pobre. Lástima de mí, Bumblebee. Originalmente era el explorador más elitista de Kibertron, pero ahora ni siquiera puedo hablar. Solo puedo comunicarme contigo a través de una banda de frecuencia especial. Hablando de eso, el abejorro de repente dejó de parlotear. Porque de repente descubrió que no estaba usando una banda de frecuencia especial para comunicarse en ese momento. Es auténtico, con sonidos sintetizados electrónicamente que salen de la radio. Dios mío. Así que mi radio ha sido reparada. No es de extrañar que mi deseo de hablar de repente se haya vuelto tan fuerte. Arcie, realmente te envidio ahora. El jefe de este taller de reparación de automóviles, sus habilidades de reparación de automóviles son simplemente asombrosas. Mi módulo de lenguaje está tan dañado que ni siquiera una ambulancia puede repararlo. Es increíble que una persona de la Tierra pueda dominar habilidades tan avanzadas de reparación de automóviles. Tú, debes ser bendecido por el Creador para conocer a un ser humano tan poderoso tan pronto como llegues a este planeta, Arce se sorprendió un poco al soportar el parloteo del abejorro. No esperaba que después de que el abejorro fuera transportado al taller de reparación de automóviles, Chen Mu lo golpeara al azar varias veces. Incluso arregló su radio. Podría ser que el conocimiento de Chen Mu sobre reparación de automóviles incluso superó la herencia mecánica de kibertron Esto da demasiado miedo a los autobús. Aún así, observe al abejorro que sigue parloteando. Arcei realmente esperaba que la radio de este tipo estuviera completamente rota. Mientras estaba en shock, Arcie no pudo evitar sentir un poco de vergüenza. Tan pronto como Bumblebee dijo poderoso de Chenmu y otras palabras, Arcie de alguna manera puso la luz de los faros en rojo. Afortunadamente, Bumblebee estaba encendiendo su radio con cuidado y no observó este extraño lugar de Arcie. Bumblebee, puedes estar contento. El joven de piel blanca que te compró te trató bien. Estás así derroto y él está dispuesto a enviarte al taller de reparación de automóviles para que lo reparen. Escuché que la tarifa del servicio de reparación de automóviles en Eagle Kingdom no es una suma pequeña. Ese joven de piel blanca también parece estar pasando a apuros. Gracias a Dios puede permitirse las costosas reparaciones. Dijo Arce mientras giraba ligeramente las dos ruedas. Después de ser reparada nuevamente por Chengdu, Arce siempre sintió que había algo extra en su cuerpo. Pero no puedo sentir la forma de esta motocicleta en detalle. Quería transformarse en una prueba, pero le preocupaba que la conmoción fuera demasiado fuerte, lo que expondría su identidad como Autobot. Así que solo puedo confiar en girar mis dos ruedas para aliviar la necesidad de transformar mi corazón. Cuando Bumblebee escuchó lo que dijo Arce, tuvo un punto de vista completamente diferente. La franja de luz en el espejo retrovisor izquierdo parpadeó varias veces seguidas, como expresando desdén. Sam, él también es un chico honesto. Sin embargo, cuando me envió a este taller de reparación de automóviles, definitivamente no solo quería arreglarme. Este niño pensó que yo no lo sabía, sus ojos miran directamente a Micaela. Si no pensara en hablar con chicas blancas sexys unas cuantas veces más, no estaría dispuesto a pagar la tarifa de reparación. Sus compañeros de clase le prestaron la tarifa de reparación de su automóvil. TSK, TSK, creo que no tiene esperanzas. El jefe de Waxia aquí no solo es más guapo que Sam, sino que incluso sus conocimientos están fuera del alcance de Sam. Mira a esa sexy chica blanca, se nota por los ojos de su propio jefe. Sam, muchacho, estoy seguro de que no hay manera. Al escuchar que Bumblebee apreciaba tanto a Chenlu, las ruedas de Arce giraron aún más rápido. La Ducati 848 entera gira en círculos directamente en el espacioso taller de reparación de automóviles parece el baile único de los autobuses. Incluso el tubo de escape lateral emitía volutas de humo azul. Obviamente, Bumblebee elogió a Chengdu, lo que benefició enormemente a Arcee. Al mismo tiempo, pensando en esa sexy chica blanca, miré los ojos adoradores de Chengdu. Sin ningún motivo, Arcee estalló con una pizca de ansiedad. Dejó de girar las ruedas y le dijo a Hornet: Oye, ¿crees que Chen no puede ver a esa chica blanca? Además, ¿esa chica blanca es realmente sexy entre los humanos? Pero son terrícolas de diferentes razas. Deberían, es inútil, Bumblebee cayó al suelo porque tenía los nervios un poco tensos. Quizás nunca pensó que los autobots podrían tener efectos extraños en los humanos. Expresó directamente su opinión en voz alta. Al observar la actuación de Sam, Micaela, una chica blanca, debería seguir siendo muy encantadora a los ojos de los hombres. Ella y Chen Mu no están necesariamente fuera de juego. Todas las chicas caucásicas son de mente abierta excepto por sus nombres. Si hay un acosador, Chen Mu podría ser derrotado. Justo cuando Arcee se sentía inquieto por lo que dijo Bumblebee. En el canal de comunicación entre ellos dos, Optimus Prime, el líder de los Autobots, envió una orden. Autobots, empiecen a reunirse. Capítulo 12: Velocidad asombrosa, ¿es esta la potencia del tren motriz Max? En el taller de reparación de automóviles, Arcee recibió una orden de recuperación de Optimus Prime. Inmediatamente perdieron la intención de charlar y apareció una coordenada en el canal que estaban recibiendo. Bumblebee miró el lugar no muy lejos del taller de reparación de automóviles y de repente se interesó y le dijo a Arcee: Oye. Hablando de eso, Mu incluso lo modificó para ti hoy. No sé si tu Ducati 848 actualizada se puede comparar con mi destartalado Camaro. ¿Qué tal si llegamos primero al punto de reunión? Bumblebee sonó la radio, encendió las luces altas y miró a Arce provocativamente. Si lo comparamos realmente con los coches de carreras, un modelo antiguo de Chevrolet Camaro no es, naturalmente, tan rápido como la última Ducati 848. Incluso si faltan dos ruedas, la ventaja de la brecha generacional mecánica no se puede eliminar. Pero, al fin y al cabo, no son auténticos coches de carreras. Para los Autobots, el poder de la estrella Cybertron lo es todo. En lugar de juzgar la fuerza de los Autobots por la apariencia del auto, en los Autobots, Bumblebee originalmente sirvió como explorador en los Autobots. En comparación con luchar frontalmente, es muy difícil decir quién es más fuerte y quién más débil entre él y Arcie pero solo en términos de velocidad. Jeje, los dos faros brillantes de Bumblebee representan su total confianza. Después de escuchar esto, Arcie también estaba ansiosa por probarlo. Chen Wu acababa de transformarla y estaba a punto de probar su propio nivel. La sugerencia hecha por Bumblebee era exactamente lo que ella quería. Se apresuró a reanudar. Comparación, ¿quién tiene miedo de quién? Bajo la noche, un Camaro modelo antiguo y una Ducati 848 más nueva, en la puerta del taller de reparación de automóviles de Chengdu, el rugido del motor resonó como una bestia. Cuando la hora era poco más de cero. Los dos autos salieron disparados a gran velocidad como flechas volando desde la cuerda. Hubo una salpicadura de polvo. Bajo el rápido huracán, las luces traseras se estiraron en largas cintas. Es como si fuera de noche, hay tres franjas de luz más en la carretera. Afortunadamente, Eagle Country es vasto y está escasamente poblado, especialmente en medio de la noche, cuando el tráfico es escaso. La aterradora velocidad de los dos autobots no asustó a la gente común. En Eagle Country a altas horas de la noche, solo hay dos tipos de personas que pueden deambular afuera en las primeras horas de la mañana. Uno son los gánsteres y el otro es Fobole, que está de servicio. Por supuesto, también puede haber superhéroes legendarios que usan ropa interior al aire libre. Pero en comparación con los crímenes que se pueden ver en todas partes, la cantidad de superhéroes que no saben o no existen es tan sombría que puede ignorarse. Hoy en día, los gánsteres suelen competir con coches. Después de todo, una iniciativa excelente representa el límite inferior de las capacidades del crimen organizado. Casualmente, esta noche en la carretera, hay dos gánsteres que compiten entre sí por sus habilidades en los atascos. Ambas partes han enviado la mayor cantidad de corredores, así el dinero de las apuestas ha alcanzado los 2 millones de dólares estadounidenses. Vale más de medio año de ingresos por comprar un bloque por cero yuanes. En la carretera, un Porsche 911 GT2 rojo y un Maserati Gran Turismo Negro representan dos bandas diferentes. Por el honor de la pandilla y los 2 millones de dólares en dinero del juego, luchaste y corriste como loco. A ambos lados de la carretera, hay chicos mafiosos animándose unos a otros. Incluso en los dos autos de carreras de gánsteres había algunas chicas jóvenes de piel blanca con ropa extremadamente fresca, uñas en los labios y tatuajes de varios colores. Se estaban burlando unos de otros a través de la ventanilla del coche. En ese momento, los comunicadores en los dos autos de carreras de gánsteres de repente sonaron al mismo tiempo y anunciaron: "Atención, por favor. Hay un cámara y una Ducati 848, y de repente irrumpen en la sección de carreras. Viene rápido por detrás. Pilotos de carreras, por favor presten atención a esquivar. Los dos corredores se sorprendieron por un momento y luego hubo un rastro de desdén en sus rostros. ¿Qué diablos? Cámara y Ducati 848? ¿Se puede llamar a esa maldita cosa un auto de carreras? ¿Puede competir con los mejores coches de carreras como el nuestro? ¿Prestar atención a qué? ¿Tener cuidado de no golpearlos después de atraparlos? Es curioso, la gente en el podio se está volviendo cada vez menos profesional. Lo dije antes, que la organización gaste algo de dinero para contratar a un profesional, pero quieren amenazar a otros con armas para que trabajen horas extras. Las amenazas llegan, puedes manejar bien las cosas. Ya sea un corredor de un Porsche 911 GT2 o un Maserati Gran Turismo. No presté atención a esta transmisión. Si lo pensaran bien, incluso si pusieran propulsores de cohetes en el Chevrolet Camaro y la Ducati 848, no podrían atraparlos. Pero era esta transmisión, había pasado menos de medio minuto. Las expresiones desdeñosas de los dos corredores aún no han desaparecido. Dos sombras, una amarilla y otra roja, pasaron volando junto a ellos como un rayo. Las expresiones de los dos corredores inmediatamente se congelaron en sus rostros. Fue como un rayo, pasando junto a ellos a tal velocidad que incluso se olvidaron de pisar el acelerador. Porsche 911 GT2 y Maserati Gran Turismo estacionados lentamente en medio de la carretera. Dos corredores de gánsteres abrieron apresuradamente la puerta del auto y salieron, mirando las dos luces y sombras que cruzaban la carretera como relámpagos. Secándose los ojos vigorosamente, finalmente estuvo segura de que no era una alucinación en ese momento. Los dos corredores de gánsteres se miraron y ambos vieron la expresión del infierno en el rostro del otro. En el viento de la noche, quedó completamente atónita. Y la Ducati 848 en la que se convirtió Arce es cada vez más rápida. El rugido del motor también es cada vez más fuerte. No esperaba que después de ser transformada por Chengdu, pudiera alcanzar tal velocidad. Incluso Bumblebee, el explorador más selecto de Kibertron, difícilmente puede mantener su propia velocidad. Ya sabes, Arce ni siquiera ha usado toda su fuerza en su huracán hasta ahora. Por el espejo retrovisor vio la figura del abejorro que lo perseguía desesperadamente. Arce condujo directamente los caballos de fuerza al máximo, queriendo probar qué tan rápida es su velocidad límite. De repente, en la carretera, la Ducati 848 rugió con fuerza, saliendo del motor. La velocidad de este rayo rojo aumentó dos niveles. Completamente convertido en un toque de luces y sombras. Incluso con una cámara de alta precisión, es imposible ver claramente el modelo específico de Arcee en la resolución cuadro por cuadro. Y las carreras de resistencia de los dos Autobots superaron a las de los dos corredores de gánsteres. Ya ha llamado la atención de Fooble. Dos policías de tránsito de Jinghian, que ya estaban en la carretera, comenzaron a esperar su prueba de velocidad. Mientras haya un martillo real de los dos acelerando, serán atrapados. Fobole puede chantajear gravemente a la otra parte. Se trata de un buen ingreso extra para Fobole, que se encuentra bajo una presión financiera cada vez mayor. Después de todo, tienes que arriesgar tu vida para atrapar a gánsteres que cometen crímenes con armas de fuego. No importa cuán alto sea el subsidio, si te lesionas, tu esposa te engañará. Quizás sea un colega que engañó a la comisaría. Por lo tanto, para Fobolet del Eagle Kingdom, atrapar gánsteres es una tarea extremadamente inapropiada. Y su salario fijo está lejos de satisfacer el sistema de alto consumo de Eagle Country. Por lo tanto, puse mi mirada en que el equipo corriera de noche. No fue fácil descubrir que las dos personas que corrían aún no formaban parte de la pandilla. El departamento de policía de tránsito de Fobolet tomó medidas rápidamente. Pero después de todo, no tenían un concepto intuitivo de la velocidad de los dos autobús. El coche de policía estacionado al costado de la carretera acaba de encender el velocímetro. Después del destello del relámpago rojo, la policía de tránsito ni siquiera tuvo tiempo de parpadear. Solo escuché el sonido loco del velocímetro VIP. Después de reaccionar rápidamente durante tres segundos, el velocímetro explotó. Los dos policías de tránsito en el coche de policía, uno súper gordo y el otro extremadamente fuerte, se miraron los rostros ennegrecidos. Todos en estado de desconcierto. Estaban seguros de que el coche estaba realmente acelerando en ese momento. Pero no hay pruebas. ¿Cómo puedes llevar a otro sin pruebas? Incluso, ni siquiera podían ver claramente el modelo de automóvil del otro, y mucho menos verificar la matrícula del otro inmediatamente después, una figura amarilla también pasó rápidamente frente a ellos. Las expresiones de los dos policías de tránsito se volvieron aún más dolorosas. Cuando estaban de servicio esta vez, sacaron un velocímetro, que simplemente explotó, maldita sea. El gordo policía de tránsito golpeó con fuerza el volante, lleno del dolor de perder una multa adicional. Y... Los dos tubos de escape del abejorro emiten ahora un espeso humo negro. Toda la ruinosa carrocería del coche de color amarillo mierda también empezó a vibrar sin parar. Pero no importa cuánto lo intentara, solo podía ver a Alcia alejarse cada vez más de él en desesperación. Si el abejorro tuviera dientes, ya los habría torcido. Enfadado dijo. Oh Dios mío, el mejor explorador de Tibertrón, no soy tan rápido como Arcee, efectivamente, la brecha entre los humanos sigue siendo demasiado grande, porque Arcee puede conocer a Shenmue, pero yo solo puedo conocer a un perro lamiendo, Sam. Aunque la velocidad de Bumblebee era más de una velocidad más lenta que la de Arcee. Pero la potencia de los Autobots está aquí. No mucho después, Arcee y Bumblebee llegaron al punto de reunión uno tras otro. Capítulo 13: El misterioso poder de reparación de automóviles de Waxia. El lugar de reunión de los autobots, esta vez, sigue siendo una enorme fábrica abandonada. Aunque Los Ángeles ya se encuentra en Eagle Country, es la mejor ciudad económicamente. Pero el mundo del capital es así y nunca escapará al destino de los peces grandes que se comen a los peces pequeños. Si un pez pequeño se convierte en un pez grande, debe haber peces más grandes detrás de él, escoltándolo. Es precisamente por esta ley de supervivencia que la jungla puede comerse a la jungla. Habrá innumerables quiebras corporativas, fusiones y adquisiciones. También quedaron en los suburbios muchas grandes fábricas abandonadas. Esto se ha convertido en una base secreta para los autobús. Después de todo, son enormes, si no están cubiertos por este alto edificio de fábrica. La aparición de ese enorme cuerpo por la noche es suficiente para asustar a la gente. Una vez que alguien lo fotografiara, la palabra Autobot aparecería en los titulares de Twitter al día siguiente. Después de caer en el edificio de la fábrica abandonada, Arcee descubrió que Optimus Prime, Ironide, Jazz y la ambulancia habían llegado. Inmediatamente transformado en forma humana, con un destello de luz en la cara mecánica. Aparentemente, ella era adicta al viaje rápido en este momento. Después, todos los autobots observaron juntos, y el destartalado cámara amarillo de Bumblebee entró temblando ligeramente. Con un par de ojos mecánicos, Optimus Prime preguntó parpadeando. Bumblebee. ¿Cómo es que eres tan lento? Según el posicionamiento satelital, obviamente partiste del mismo lugar que Arcee. ¿Por qué es mucho más lento que Arcee? ¿Estás en el camino, qué parte está rota otra vez? Optimus Prime dijo esto. Ironide, Jazz y la ambulancia miraron a Bumblebee. Incluso las ambulancias estaban atentos al avispón. En su opinión, como explorador, Bumblebee es más rápido que Arcee pase lo que pase. En ese momento, Arcee también levantó la barbilla y miró al abejorro como un orgulloso cisne blanco. Observado por todos los compañeros autobots, Bumblebee también se sintió un poco avergonzado por un tiempo. En el frente de la máquina humanoide, las luces de ambos lados brillaban débilmente. Como si estuviera un poco avergonzado, una voz electrónica con muy pequeñas fluctuaciones de tono salió de su boca de metal. No puede ser mi culpa, aunque yo, Bumblebee, soy el mejor explorador. También está en Cybertron. Arcie tuvo suerte. Tan pronto como aterrizó en este planeta, conoció a un ser humano con habilidades de reparación de automóviles extremadamente avanzadas. Fue el humano quien actualizó el tren motriz de Arcie y su velocidad se volvió tan rápida. No digas que soy yo, comparado con Arcie, tu velocidad debe estar muy por detrás. Bumblebee terminó de hablar. Toda la fábrica abandonada de repente quedó en silencio. Optimus Prime, Ironide, Jazz y la ambulancia, los cuatro autobots están mirando un par de ojos que son varios tamaños más grandes que una bombilla. Mira fijamente al abejorro. Acaban de descubrir que el abejorro en realidad emitía un sonido sintetizado electrónicamente a través de su boca de metal. Debes saber que el módulo de idioma anterior de Bumblebee ha resultado dañado. La comunicación mutua entre ellos se transmite a través de ondas electromagnéticas. Ahora bien, dado que Bumblebee puede sintetizar sonidos electrónicos, ¿no significa eso que su módulo de lenguaje ha sido completamente reparado? Ya sabes, la pérdida del módulo de lenguaje de abejorros, pero incluso la ambulancia está indefensa. En ese momento, los cuatro autobots estaban todos en shock. Después de un rato, la ambulancia saltó. Después de probar con el abejorro, descubrí que el módulo de idioma del abejorro realmente ha sido reparado. Rápidamente y con curiosidad preguntó: ¿Tu módulo de lenguaje dañado, quién te lo reparó? Maldita sea, tu radio está así derrota, no hay nadie en este planeta que pueda arreglarte. Podría ser que el conocimiento mecánico en este planeta haya superado al de nuestra estrella Kibertrón. En ese momento, la ambulancia abrió un par de brazos mecánicos y miró al suelo bajo sus pies en estado de shock. Siempre sintió que el planeta que pisaba parecía un poco escondido. Aunque la historia de los seres humanos es mucho menor que la de sus autobots. Pero este planeta parece estar envuelto en una capa de niebla e incluso los autobots no pueden ver con claridad en muchos lugares. Bumblebee fue revisado inocentemente de arriba abajo por la ambulancia. Aunque todo su cuerpo está compuesto de máquinas. Pero esta sensación de ser controlado por su compañero todavía lo hacía sentir muy incómodo. Por supuesto, Bumblebee se sentiría un poco más tranquilo si fuera Arcee quien lo controlara. Al mirar a Optimus Prime, Teenie De, Jazz y la ambulancia, la expresión de su rostro estaba llena de sorpresa. Bumblebee señaló en silencio a Arcee y les dijo a todos. Un, el humano que me reparó el módulo de lenguaje es el que actualizó el tren motriz de Arcee. Hablando de eso, la suerte de Arce es mucho mejor que la mía. Tan pronto como aterrices en este planeta, conocerás humanos con extraordinarias habilidades de reparación de automóviles. No es propio de mí, todo lo que conocí fue a un san pobre y basura. Oye, ¿los chinos de todos los planetas tienen mejores cerebros que Vaipe. Siempre siento que estas pieles blancas ponen su cerebro en la reproducción de los seres humanos, la ambulancia ignoró las quejas de Wumblebee. Date prisa para comprobar el tren motriz de Arce. Como resultado, después de una inspección, el chip informático del suplemento cerebral de la ambulancia casi se estrella en el acto. Solo sintió que el tren motriz actualizado de Arce era tan complicado que ni siquiera podía entenderlo. Tal vez no sea que no lo entienda, sino que el chip informático en el cerebro de la ambulancia simplemente no es lo suficientemente capaz para calcular el sofisticado diseño. Ya sea el plan caprichoso o el circuito tan complicado como el vasto mar de estrellas. Solo provocó que los ojos de la ambulancia parpadearan y casi saliera humo de sus oídos. Para evitar que sus propios chips informáticos se quemen debido al sobrecalentamiento. Ambulance dejó de pensar en el nuevo tren motriz de Arce. Un par de ojos, conmocionados hasta estallar, miraron a Arce y exclamaron. Dios mío. Arce, estás bendecida por el creador de Kibertron. ¿Podría ser que conociste a un dios mecánico en este planeta? ¿Qué diseño tan ingenioso! ¡Qué idea tan perfecta! ¿Es este realmente un diseño que los humanos pueden idear? Ambulancia, todos los Autobots están a punto de caer en un estado de locura al ver un diseño de tren motriz tan genial. Ni siquiera sabía qué actitud debía tomar para enfrentar a los humanos de este planeta. Como líder de los Autobots, Optimus Prime se da cuenta de lo avanzado que es el tren motriz de Arcie. Moviendo también su alto cuerpo, se acercó a Arcia y le preguntó expectante. Arcie, ¿conociste a uno de los mejores científicos de este planeta? La historia de la humanidad, aunque no tan larga como la de nuestros autobús. Pero en los últimos 100 años se han desarrollado muy rápido. Entre ellos, puede haber otra persona que tenga un talento sorprendente frente a los ojos de fuego de todos sus compañeros. Arcie se sintió un poco avergonzada, dudó y dijo. Bueno, ese humano chino que conocí, simplemente tiene mejores habilidades de reparación de automóviles, quizás la tecnología avanzada que ha dominado sea más adecuada para nosotros, los autobots. Así es. Escuché que antes de venir a Eagle Country, estudió en una escuela técnica de reparación de automóviles en Waxia. Quizás la escuela técnica de reparación de automóviles de Waxia haya heredado una gran cantidad de conocimientos mecánicos. Capítulo 14: El impacto de Iron Skin, ¿estás seguro de que fue modificado por humanos? En una fábrica abandonada. Después de que se pronunciaron las palabras de Arcee, todos los autobots guardaron silencio. No pueden imaginar, en ese país del planeta, qué tipo de conocimientos avanzados de reparación de automóviles se dominan. Si ese conocimiento avanzado de reparación de automóviles se aplica completamente a sus autobots. Quizás pueda cambiar directamente el patrón en Cybertron. La batalla entre los Autobots y los Decepticons también puede determinar quién es el ganador. Optimus Prime tocó la cabeza de la máquina con frustración y suspiró. Es una lástima. La reacción de la fuente de fuego está en el Reino Águila. Solo en el lado del Reino Águila podemos encontrar la ubicación exacta de la fuente del fuego de lo contrario realmente quiero llevarte a uaxia para visitar esa misteriosa escuela técnica de reparación de automóviles ahora los decepticons de los decepticons ya han atacado al ejército del reino águila intelectualmente es posible que los autobots se hayan quedado atrás de los decepticons en este momento incluso si optimus prime a la misteriosa escuela técnica de reparación de automóviles en uaxia está decidido a ir al país opuesto a este planeta al escuchar lo que dijo Optimus Prime, Dinide, Jazz y Ambulance suspiraron al mismo tiempo. Especialmente ambulancias. Incluso quiere ir a esa escuela técnica de automóviles en Waxia y ser auditor. Al ver a varios de mis compañeros, me sorprendió mucho el tren motriz actualizado de Arcee. Bumblebee no estaba dispuesto a sentirse solo y comenzó a dar la noticia sobre Arcee nuevamente. Una voz de síntesis electrónica emocionada y animada surgió de su gran boca con brillo metálico. Oye. ¿No crees que Arce acaba de actualizar un tren motriz? Déjame decirte que Arce está equipado con un mono autorreparable y un rifle de pulso. Todo esto proviene de las manos de ese humano chino que domina la tecnología avanzada de reparación de automóviles. Tan pronto como el abejorro dijo esto, Arcee fue inmediatamente observada por cuatro pares de ojos con fuertes rayos de luz. Su ya pequeño cuerpo fue inmediatamente rodeado por cuatro figuras altas, Optimus Prime, Tinide, Jazz y Ambulance. Esos cuatro pares de ojos están llenos de intenciones extremadamente curiosas y de búsqueda. Como líder, Optimus Prime fue el primero en hablar. Arce, tú, has hecho tantas modificaciones. Rápido. Muéstranoslo a todos. Tan pronto como Optimus Prime escuchó las palabras chaqueta de autorreparadora y rifle de pulso, inmediatamente se dio cuenta de que estas dos tecnologías definitivamente no son simples. Además, esa persona de Waxia, dado que tiene conocimientos de tecnología de reparación de automóviles, ni siquiera las ambulancias pueden igualarlo. ¿Entonces podría tener el mismo nivel de conocimiento en modificación de automóviles? Bajo cuatro pares de ojos expectantes, la propia Arcee sintió curiosidad. Después de que Chen Mu le agregó estas dos técnicas, ella misma no las usó. Es solo que cuando competía por la velocidad con el Hornet antes, Arcee simplemente aumentó un poco su potencia. Que el mejor explorador de Kibertron ni siquiera vea sus luces traseras. Dado que el tren motriz actualizado se puede avanzar hasta ese punto. ¿Qué pasa con las otras dos tecnologías? ¿Qué tipo de magia debería ser? Junto con las amables invitaciones de varios compañeros, Arce se preparó de inmediato para experimentar. Bajo la atenta mirada de todos los autobots, Arce extendió su mano derecha roja y blanca. El cuchillo de mano electromagnético se enciende instantáneamente. Una capa de pulsos parpadeó como un arco eléctrico, tomando la forma de un cuchillo, parpadeando en la mano derecha de Arce. Este cuchillo manual de pulso puede cortar fácilmente una placa de acero sólida con un espesor de un metro. Arce cortó con cuidado el cuchillo de pulso electromagnético hacia la ropa del auto que la envolvía. La ajustada chaqueta del auto se abrió en un instante, revelando el caparazón original de Arcie. Inmediatamente después apareció la escena que sorprendió a todos los autobús. La chaqueta del coche que fue rayada por el cuchillo de pulso electromagnético. Incluso en un abrir y cerrar de ojos, se liberaron sustancias fibrosas sedosas de la grieta. Esas sustancias fibrosas parecían tener vida y automáticamente se cerraron por la mitad y se entrelazaron entre sí. Por la cubierta del coche rota, comienza a arreglarla tú mismo. Al momento siguiente, todas esas estructuras de fibra se juntaron para formar una cubierta completa para el automóvil. La brecha cortada por el cuchillo de mano de pulso electromagnético acaba de ser reparada en un instante. Esta escena hizo que todos los Autobots presentes se quedaran sin aliento. Los grandes ojos de la ambulancia, como si hubieran sido reemplazados por una lámpara de techo más grande, miraron a Arce con un brillo incomparable y dijeron en shock. ¡Dios mío! Este nivel de tecnología al menos ha alcanzado el nivel superior de Kibertron. ¿Qué tipo de tecnología avanzada de reparación de automóviles tiene ese humano chino? ¿Podría ser que Waxia sea realmente tan mágica? ¿O es este ser humano chino la reencarnación del dios de la mecánica? Optimus Prime también se sorprendió por la escena frente a él. Pero él es el líder de los Autobots y su conocimiento de este planeta supera con creces el de otros Autobots. Se levantó y dijo, "Según tengo entendido, el nivel tecnológico general del Reino Axia debería ser un poco peor que el del Reino Águila. Sin embargo, el desarrollo del Reino Axia es cada vez más rápido. A juzgar por el miedo de Eagle Nation a Axia Nation, tal vez China esté por delante de Eagle Nation en el campo de la reparación de automóviles." Pero esto es suficiente para alcanzar el nivel tecnológico más alto de kibertron, solo se puede decir que en el campo de la reparación de automóviles, el hombre chino ya está por delante de todos los seres humanos. Si bien Optimus Prime lamentó las avanzadas habilidades de reparación de automóviles del hombre chino, odio por qué la pista sobre la fuente del fuego apareció en el Reino Águila. Si la ubicación es en Waxia, sus Autobots pueden usar las excelentes habilidades de reparación de automóviles de la gente de Waxia para aplastar a los Decepticons de una sola vez. Tinide es un experto en armas del equipo Autobot. En este momento, después de ver a Arcee demostrar la poderosa función reparadora de la ropa de automóvil autorreparable, inmediatamente, estaba lleno de anticipación por otra tecnología actualizada de Arcee y le dije con entusiasmo a Arcee: ¿Qué más? ¿Qué más? Muestra tu rifle de pulso. Bajo la mirada apremiante de todos los autobús. Arcee caminó hasta la puerta de la fábrica abandonada, extendió las manos y la pude de su cerebro emitió una orden para activar el rifle de pulso. De repente, entre las manos de Arcie, una explosión de espacio comenzó a distorsionarse. En el momento siguiente, apareció en su mano un rifle de pulso blanco, que parecía estar compuesto por innumerables piezas grandes y pequeñas de armadura mecánica. La forma del rifle de pulso está llena de sentimiento de ciencia ficción y es extremadamente elegante. Solo en términos de apariencia, es muy adecuado para ella, una autobot femenina. Arce levantó su rifle de pulso y apuntó a una colina a 100 metros de distancia. Apretó el gatillo del rifle de pulso. Un grupo de deslumbrantes rayos de luz se condensaron en la boca del rifle de pulso. En esta noche oscura, como la estrella más brillante. En el momento siguiente, una poderosa corriente de partículas salió de la boca del arma. Un grupo de autobots miró hacia arriba y vio que la colina a la que apuntaba Arcee desapareció inmediatamente. Esa es una montaña tan alta como un edificio de 10 pisos. Después de recibir el disparo del rifle de pulso, colapsó directamente en un cielo lleno de escombros. Todo el autobot de Ironide se estrelló en su lugar. Después de un rato, quedó muy sorprendido y dijo. Esta, esta es absolutamente el arma de ataque superior en Cybertron. Incluso mi potencia de fuego actual no es tan fuerte como esta. Dios mío, ¿cómo podría un ser humano dominar este tipo de tecnología? Ese humano realmente no puede ser la reencarnación del dios de la mecánica. Optimus Prime también se sorprendió por la escena de hace un momento. Desde su punto de vista, la fuerza de combate de Arcee ha llegado al punto en el que puede desempeñar un papel decisivo en el equipo. Armado con un mono autorreparable y un rifle de pulso, Arcee puede ser un autobot mortal. Es la fuerza principal absoluta contra los Decepticons. Sin embargo, en este momento, Optimus Prime está más interesado en el humano chino que transformó a Arcee. Optimus Prime le dijo a Arcee con algunas dudas. Arcee, el humano chino que te transformó, ¿qué clase de persona es? Capítulo 15 El misterioso departamento de Eagle South Distrito 7 Al escuchar la pregunta de Optimus Prime, Arcee vaciló de inmediato. Esta vez ella dudó y no habló. Tan pronto como Optimus Prime preguntó sobre la situación específica de Chengdu, la primera reacción de Arcee fue proteger a Chengdu. Aunque los Autobots abogan por el pacifismo. Optimus Prime, el líder de los Autobots, también se rige estrictamente por las ideas de su corazón. Pero Arce todavía estaba preocupada de que después de que los Autobots obtuvieran los detalles de chen Wu, volverían a molestar a Chen-du. vaciló y no habló. Pero Bumblebee, que había estado en silencio durante mucho tiempo, no pudo soportar la soledad en su corazón y expuso a Optimus Prime: Oye, no necesitas preguntarle a Arcee sobre esto, sí sobre la situación de ese ser humano chino. Ese humano chino se llama chen Mu y dirige un taller de reparación de automóviles. Bueno, la tarifa no es cara. El número de la tarjeta verde es IRS. Cuando Tinide escuchó lo que dijo Bumblebee, rápidamente se conectó a la red satelital de Eagle Sauce. Según el número de la tarjeta verde, comenzaron a buscar los antecedentes de Mu. Y Arthien miró a Bumblebee con los ojos muy abiertos. No puedo esperar para arrancar por completo la gran boca de metal del abejorro. Unos minutos más tarde, toda la información de Chenmu apareció en la lámina de hierro. Los Autobots Optimus Prime, Ironide, Jazz y, y Ambulance echaron un vistazo más de cerca. De repente, descubrió que Chen Mu resultó ser un mecánico de automóviles común y corriente. No he ganado ningún premio mecánico, sin mencionar que ni siquiera he publicado un artículo. Es solo una persona que cruzó el océano desde China, comenzó en Fatiding Square, se convirtió en un lavavajillas humanoide y luchó durante 5 o 6 años. Solo entonces trabajó duro para ahorrar dinero y abrió un taller de reparación de automóviles. En todo Eagle Country, no había constancia de los estudios posteriores de la otra parte. La ambulancia de repente levantó la cabeza y dijo en voz alta: ¿Hay algún problema con el sistema académico del reino Águila? Este ser humano chino con una tecnología de reparación de automóviles tan excelente realmente fue a lavar los platos durante tantos años. ¡Qué broma cósmica! Taipi también se sorprendió por el currículum mediocre de Chengdu. Después de un rato, adivinó. ¿Existe la posibilidad de que la Escuela Técnica de Reparación de Automóviles de Waxia sea mejor que la Universidad de Harvard y el MIT en Eagle Country en términos de logros en el campo de la reparación de automóviles? Es solo que estamos en Eagle Country, por lo que no podemos apreciar la tecnología de reparación de automóviles que es tan poderosa como la de kibertron en el país del otro lado del planeta. Cuando la ambulancia escuchó lo que dijo Taipei, inconscientemente asintió con la gran cabeza de metal hacia arriba y hacia abajo y dijo... Bueno, existe esa posibilidad. Presumiblemente, la Escuela Técnica de Reparación de Automóviles está en el país de China. También es la mejor escuela de la Pirámide Nacional, de lo contrario, no habrá humanos como Chen Mu que estén cerca del dios de la mecánica. Después de decir esto, los dos enormes brazos mecánicos de la ambulancia chocaron ferozmente y suspiraron. Tengo muchas ganas de ir a la Escuela Técnica de Reparación de Automóviles de Waxia y escuchar sus conocimientos avanzados de reparación de automóviles. Dado que China está demasiado lejos, Chen está cerca de Los Ángeles. La otra parte tiene excelentes habilidades de reparación de automóviles, definitivamente me comunicaré con él. Suspirando aquí, la ambulancia se volvió hacia los autobots que los rodeaban y sugirió. Creo que este Chenmu debe ser la clave para que nuestros Autobots derroten a los Decepticons. Propongo contactar a Chenmu, si puede estar de nuestro lado. Con sus avanzadas habilidades de reparación de automóviles, tarde o temprano podremos derrotar a los Decepticons. La ambulancia terminó de hablar. Todos los Autobots están ansiosos por intentarlo. Arcee se sintió nerviosa por un tiempo. Ella sabe profundamente lo peligrosos que son los Decepticons, y el grupo de vida mecánica enviado por los locos son todos locos. Si Chen Nu, un ser humano, está involucrado en la guerra entre los dos bandos, puede estar en una situación extremadamente peligrosa. Detrás de los ojos de cristal líquido de Optimus Prime, la luz parpadeó por un momento, se levantó y dijo... Este asunto es imposible. La fuente del fuego, después de todo, es una cuestión de nuestra vida mecánica en Kibertron. La batalla entre nuestros Autobots y Decepticons no debería involucrar a humanos comunes y corrientes. Además, no importa cuán estrechamente protejamos a Shendu con el carácter lunático de los Decepticons, tarde o temprano realizarán un ataque suicida. En ese momento, ¿podrá la carne y la sangre humana sobrevivir al loco ataque de los Decepticons? Optimus Prime terminó de hablar. Todos los Autobots asintieron inconscientemente. Lo mismo ocurre con las ambulancias realmente admira las habilidades de reparación de automóviles de Chenlu. Pero debido a esto, no quería ver a un genio como Chenmu caer temprano. Si este tipo de seres humanos cercanos al dios de la mecánica murieran bajo el ataque suicida de los Decepticons, eso sería una gran pérdida para todo el universo. Después de ver las actitudes de sus compañeros, Arcee silenciosamente suspiró aliviada. Respecto a Chenlu, luego de llegar a un consenso, Optimus Prime volvió a decirles a los Autobots. En el futuro, tendremos más cuidado de mantener nuestra identidad en secreto y no debemos exponerla a los humanos. Si los humanos descubren que los Autobots existimos, me temo que los humanos no tendrán una buena actitud hacia nosotros. Los Autobots, después de todo, en comparación con este planeta, somos forasteros después de todo. Además, es un extraño el que puede provocar la guerra tan pronto como Bumblebee escuchó decir a Optimus Prime: la identidad debe mantenerse estrictamente confidencial. Recordó la situación de Arcee en el taller de reparación de automóviles. Arcee estaba en el taller de reparación de automóviles y Mu limpió el aceite de los faros. Además, durante el proceso de modificación de Arcee por parte de Chenmu, Arcee derramó una gran cantidad de aceite de motor varias veces. ¿Podría esta extraña actuación ser una Ducati 848? Sería. Esta es definitivamente una tendencia a revelar su identidad. Bumblebee estaba a punto de dar la noticia sobre esta situación y pidió a todos los compañeros Autobots que le recordaran a Arcia que prestara atención para evitar fugas de aceite la próxima vez. Pero tan pronto como las palabras llegaron a sus labios, el abejorro se las tragó todas nuevamente. Porque, por el rabillo del ojo, vio que Arcee estaba sosteniendo ese rifle de pulso y apuntándolo. Dios. Un disparo de ese rifle de pulso puede aplanar una montaña de diez pisos. Si lo golpeara, su cuerpo mecánico también se desmoronaría. Bumblebee de repente se convirtió en un autobot tonto, como si su sistema de lenguaje se hubiera estropeado. Cuando Arcee vio que Bumblebee estaba a punto de hablar, supo de inmediato lo que iba a decir. Simplemente, la amenaza de este rifle de pulsos es bastante grande. Al mismo tiempo, volví a estar agradecido con Chenlu. Es solo que Chenmu la mejoró, Arcie todavía es un poco tímida al pensar en eso, no sé si Chenmu podrá reponer el aceite si el aceite del motor tiene una fuga así. Al ver que los Autobots no tenían otra información que agregar, Optimus Prime les pidió que le explicaran en el acto. Y, bajo la noche oscura, los Autobots de la fábrica abandonada desaparecieron sin dejar rastro. 100 metros frente a la fábrica abandonable, donde ataca el rifle de pulso. De repente apareció un grupo de agentes del distrito 7. Todos estos agentes reunidos parecían dignos al mirar la colina que desaparecía aquí. Las rocas rotas esparcidas por todas partes frente a ellos hicieron que cada uno de ellos sintiera una fuerte conmoción en sus corazones. Capítulo 16: El choque en el distrito 7. Esto debe ser tecnología alienígena. Poco después de que Optimus Prime se fuera. Aquí se detuvieron rápidamente cuatro o cinco vehículos administrativos del servicio secreto pintados de negro. Dejando atrás un sonido áspero de frenada brusca. En el cielo distante también se escuchó el sonido de ráfagas de viento. Un helicóptero militar de reconocimiento. Estallido. Se abre la puerta de un coche. Un hombre de rostro afilado y traje elegante bajó. Posteriormente, decenas de agentes y militares lo rodearon. Agente Simón, según el descubrimiento, la energía nuclear acaba de aparecer aquí. La persona que vino fue el agente Recky Simón, uno de los miembros importantes del séptimo distrito, una unidad secreta del gobierno responsable de investigar la fuente del fuego y congelar a Megatron. Cuando todos estaban dentro de la base militar, detectaron las fluctuaciones de energía nuclear aquí y supusieron que aquí aparecían robots alienígenas. Está bien, déjame buscar con atención y descubrir la ubicación de esos planetas alienígenas. Sí. Simmons dio una orden y todos empezaron a actuar. En un equipo de dos, saca un dispositivo profesional de detección de energía nuclear en el coche. Uno se pone los auriculares y escucha el sonido de la energía que fluye a través del instrumento. Una persona sostenía el detector en la mano y buscaba paso a paso. Un equipo se dispersó rápidamente en busca de rastros. Bip bip. Al minuto de buscar, todos estaban en todas partes, casi al instante. Todos los detectores de energía nuclear alarmaron con luces rojas al mismo tiempo. Bajo la noche oscura, el llamativo rojo se refleja en los rostros de todos. Los agentes y soldados quedaron atónitos en el lugar en este momento. Movimiento repentino, tantas alarmas. Adiós al detector, la fuerza de energía nuclear señalada por el puntero ha llegado a la cima. Inmediatamente, la escena entró en pánico. ¿Qué pasó? Simón se abrió la boca para recordar que obtener información también puede calmar el corazón de las personas. Agente Simón, el índice de energía nuclear aquí está más allá del rango de detección. Es lo mismo por mi parte, también superando el estándar. Es lo mismo aquí, todas las personas de la empresa informaron sobre sus propios detectores y el índice alcanzó su punto máximo. Estas palabras hicieron que los corazones de todos se apretaran. Obviamente este no es el valor liberado por la energía nuclear, pero el detector ha alcanzado el índice más alto. Todos quedaron impactados en el lugar y siguieron patrullando. Un índice de energía nuclear tan poderoso es suficiente para ser equivalente a un buque de guerra nuclear. ¡Qué aterrador! Estas tecnologías alienígenas desconocidas del universo tienen una brecha tan grande en fuerza más allá de los seres humanos. Había un ligero sudor frío en la frente de Simmons. En ese momento, de repente un técnico en el lugar habló, rompiendo el silencio. Informe al agente Simón, aunque la energía nuclear en esta zona es muy poderosa, es comparable a la energía de una bomba atómica. Pero tiene datos irrazonables. ¿Qué datos? Simón preguntó sorprendido y la otra parte respondió de inmediato. Existe una fluctuación tan fuerte de la energía nuclear, pero la radiación nuclear producida es muy baja. Esta radiación es tan pequeña que es incluso menor que la de un plátano. ¿Qué dijiste? Simmons no podía creerlo. El grado de fisión de la energía nuclear afecta directamente a la radiación liberada por la energía nuclear. Esto es como una ley que existe en el mundo. Cuando Simmons escuchó que un residuo de energía nuclear tan poderoso dejaba una energía de radiación menor que el tamaño de un plátano, se sintió más preocupado que feliz. Con una percepción tan fuerte de la energía nuclear, según el sentido común, Simmons y otros estarán sujetos a una fuerte radiación nuclear. Una vez que la radiación nuclear ingresa al cuerpo humano, los seres humanos pronto sufrirán funciones corporales desordenadas y mutaciones en los sistemas digestivo, reproductivo y sanguíneo. Dentro de dos o tres años, los humanos afectados por la radiación nuclear perderán su inmunidad y morirán. Es lógico que Simmons deba estar agradecido de haber escapado ileso. Pero después de pensarlo, Simmons estaba sudando frío. Puede convertir la energía nuclear en un arma y al mismo tiempo convertir la radiación en la compresión es tan pequeña. Esta tecnología definitivamente está más allá del alcance de la tecnología humana. Una vez que haya un conflicto con este tipo de especies cósmicas, la situación que enfrentará la Tierra será precaria. Esto es exactamente lo que le preocupa a Simmons. No hay duda de que debe ser tecnología extraterrestre. Simmons dedujo firmemente que todos los agentes quedaron desconcertados. Una vez que esta tecnología alienígena se convierta en una amenaza para la Tierra, sin duda será un gran desastre para los seres humanos. En lo que respecta a la tecnología que poseen actualmente los seres humanos, el precio de enfrentarse a esa tecnología alienígena es extremadamente enorme. En cuanto al resultado, no hay forma de saberlo. Pero todo el mundo entiende que una vez que comienza la guerra, las posibilidades de ganar son muy malas. Estas tecnologías alienígenas son realmente poderosas. Con la fuerza militar actual, me temo que será difícil lidiar con eso. Sí, realmente no sé cuáles son los planes de estas tecnologías alienígenas, es realmente frustrante. Un grupo de agentes también quedó muy sorprendido por este descubrimiento y entraron en discusión. Cuando la escena se puso un poco ansiosa, Simmons fue el primero en recuperarse. Señalando al técnico con una mano, gritó apresuradamente: Rápido, obtenga todos los vídeos de vigilancia en un radio de un kilómetro. Debemos descubrir los verdaderos colores de estos extraterrestres. Al pensar en el despliegue estratégico militar anterior, Simmons sintió un estallido de ira que no pudo calmar. Esa está ubicada en el oeste de los Estados Unidos, una base de despliegue estratégico militar especial escondida en lo profundo del desierto. La base, que alguna vez fue el séptimo sector con Simmons, asumió la misión de encontrar la fuente de fuego en la Tierra y congelar a Megatron. Es por eso que cierta información sobre este asunto se almacena en esta base. No hace mucho, la base fue atacada repentinamente. Supuestamente, el cerebro detrás de escena es en realidad una vida tecnológica del espacio exterior. Estas criaturas del espacio exterior son extremadamente crueles. Destruye todo el despliegue estratégico militar e intenta encontrar información. El general a cargo de este lugar, en el último momento, resguardó los datos e información, y murió en manos del enemigo. En este momento, ha despertado la gran atención de Estados Unidos. Incluso el séptimo distrito estaba en un estado de tensión en ese momento. Simmons es muy consciente de los métodos despiadados del oponente. Qué cruel matar, tan audaz e imprudente, es simplemente un enemigo de la tierra, abiertamente provocador. Con tal comportamiento, Simón se está decidido a descubrir a sus oponentes, descubrir sus verdaderos colores y saber qué propósito esconden estos tipos. Timbre. De repente, la computadora del técnico siguió pidiendo monitoreo. Una fuente roja llamativa salió del buzón. La fuente roja representa la emergencia más alta. Agente Simón. El técnico lo notó, llamó a la otra parte inmediatamente y luego abrió el correo electrónico. ¿Qué ocurre? Antes de que Simmons pudiera responder, se apresuró y revisó el buzón con los técnicos. En ese momento, aparecerá una línea de subtítulos frente a ti. Aviso urgente: el satélite de la base militar fue atacado por tecnología alienígena hace 10 minutos. Al ver esto, Simmons se sorprendió. El satélite de la base militar también fue atacado. Capítulo 17 La vida de las máquinas alienígenas suma satélites, solo para encontrar un mecánico. ¿Satélite pirateado? Sube al coche y regresa a la base militar. Mirando frente a la computadora, había una fila de palabras brillantes, como malas noticias. Cuando el agente Simón lo escuchó, se sorprendió de inmediato. Llame a todos para que suban al auto rápidamente, diríjanse hacia la base militar inmediatamente y regresen por el mismo camino. Cascabel y en ese momento sonó un teléfono móvil. Antes de ver quién era, Simmons respondió directamente. Ya vuelvo. Después de unas palabras, Simmons subió al helicóptero. En menos de medio minuto, no había rastro de ningún ser humano en este campo. Los cinco vehículos circulaban en secuencia, acelerando continuamente a lo largo del camino, adelantando constantemente al vehículo que iba delante en la carretera. El helicóptero en el cielo comenzó a regresar a gran velocidad. Poco después, el helicóptero atracó en el aeropuerto. La fuerte dirección del viento hace imposible estar de pie. Pero justo después de la parada, a Simmons no le importó tanto y se bajó directamente del avión. Dirigiéndose hacia el interior de la base militar, corrió rápidamente. Caminó rápidamente por el pasillo y se dirigió directamente al cuartel general de la base militar. General. Tan pronto como entró al cuartel general, vio a un hombre corpulento con uniforme militar, mirando la pantalla con preocupación. Al oír que alguien se acercaba, el general volvió la cabeza. Agente Simón. Los dos se saludaron y se reunieron de inmediato. General, ¿qué pasó? Naturalmente, Simón se estaba ansioso cuando recibió la repentina noticia de la base militar. Así es, dijo el general. La situación específica aún no está clara. Sin embargo, según los informes en el lugar, como antes, esta vida tecnológica extraterrestre está buscando algo. Mientras el general hablaba, apareció un conjunto aleatorio de imágenes en la pantalla grande frente a él. La ubicación está ubicada en un departamento satélite secreto en algún lugar de los Estados Unidos. Un avión, con exactamente la misma forma y apariencia que un helicóptero militar, cayó de la nada al aeropuerto. Antes de que el avión aterrizara, el departamento de satélites llamó a la otra parte varias veces. Pero nunca esperé a que la otra parte respondiera, y mucho menos la identidad de la otra parte. Para aumentar la vigilancia, el helicóptero aterrizó alrededor de un grupo de soldados bien armados. Las armas de todos apuntaban al helicóptero que llegó de repente, sin atreverse a aflojar. Este es el departamento satélite. Una vez que se produzca algún error, afectará directamente a las comunicaciones de todo el país, así como a información importante. Escuchen, gente que está dentro, bájense rápido del avión, bájense rápido del avión. Los soldados armados seguían emitiendo advertencias al interior del avión. Señale a la otra parte y siga las instrucciones. De lo contrario, asumirá las consecuencias. Sin embargo, en la pantalla se puede ver claramente que el piloto permaneció en silencio dentro del helicóptero. Incluso hubo un momento en el que se encendió la luz y el conductor realmente mostró una cabeza mecánica. Sin sonido. El helicóptero se movió de repente. La hélice que giraba rápidamente se retrajo repentinamente hacia un lado. Todo el cuerpo del helicóptero emitió ruidos de golpe. En ese momento, los soldados se dieron cuenta del movimiento y todos los rifles en sus manos dispararon en un instante. Sí, sí, sí. En medio de las llamas, las balas llovieron y golpearon el casco del helicóptero, produciendo fuertes golpes, pero no pudieron penetrar al oponente. En la carrocería de este helicóptero no quedó ni un solo agujero de bala. En ese momento, el helicóptero ya se ha deformado. Un robot alto apareció frente a todos. Inmediatamente, el robot extendió sus manos, una ristra de armas de fuego rebotó en su antebrazo y disparó contra los soldados. Una guerra aplastante apareció al azar. Una docena de soldados desaparecieron en un instante. Frente al robot, no hay forma de defenderse. Las balas atravesaron el cuerpo una tras otra y quedaron enterradas en la explosión. En este punto, el robot tiene un objetivo claro. Atravesando la multitud en tres o dos pasos, corrió hacia la plataforma de mando del departamento de satélites. Un par de manos enormes y poderosas abrieron directamente el techo del puesto de mando. Un rostro científico y tecnológico que no pertenece a la civilización humana apareció de repente ante los ojos del personal científico y tecnológico. Antes de esperar la reacción de todos, este tipo enorme miró directamente a la base de datos de una sala de control central. Dedos enormes y gruesos tocaron la base de datos. Silbido. Hilos de corriente eléctrica brotaron de la base de datos y fluyeron continuamente hacia todo el cuerpo del robot. Al parecer, el robot estaba leyendo todos los datos. Solo por un momento. Los ojos del robot volvieron a fijarse en la multitud. Al ponerse de pie, el cuerpo estalló instantáneamente e innumerables proyectiles en llamas aniquilaron todo el departamento de satélites en un mar de llamas. Simón y el general observaron la desgarradora escena con el ceño fruncido. General, ¿hay alguien vivo en este lugar? Al ver morir a innumerables personas en el mar de fuego, el agente Simón preguntó con dolor. Pero la otra parte suspiró. Cuando nuestros refuerzos llegaron, solo quedaban unos pocos soldados gravemente heridos que todavía respiraban. Todos los demás, el general no habla, ya lo ha explicado todo. ¿Qué quieren estos tipos? Simon apretó los dientes, obviamente muy enojado. Pero así es, volvió a hablar el general. Por el momento no sé cuál es el objetivo del oponente. Sin embargo, también hubo movimiento desde el satélite de inteligencia hace un momento. Punto. 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 Al escuchar esto, Simón se sorprendió nuevamente. Entonces, la pantalla se invirtió. Solo faltaban 10 minutos para el primer ataque a la sede del satélite. También era Simmons, de regreso a la base militar desde el exterior. Una tierra árida a cientos de kilómetros del departamento de satélites. Una tenue onda de energía azul impactó el satélite espacial. Inmediatamente, la base de datos del satélite espacial terrestre sufrió graves perturbaciones. Los datos de innumerables residentes de registro de hogares de. U. Uh se han invertido después de aparecer continuamente en el satélite. ¿A quién buscan estos tipos? preguntó Simmons con curiosidad. Pero el general hizo un gesto con la mano indicándole que siguiera leyendo. En ese momento, se examinaron cientos de miles de copias de la información en unos pocos segundos. Hasta el final, apareció en la imagen un joven de la nación china con tarjeta verde de Estados Unidos. Chen Lu, hombre, 21 años, nación china, tarjeta verde americana. Ahora en ese sitio, un taller de reparación de automóviles trabaja como mecánico de automóviles. Sobre este apuesto hombre, sorprendentemente hay poca información sobre la información. No es que el departamento de policía de U uh, tenga información incompleta, sino que realmente no hay nada que registrar sobre un hombre, así que es ordinario y no puede serlo. Solo un mecánico. Estos robots pasaron medio día tratando de encontrar a esta persona. Simmons es increíble. El general negó con la cabeza. Aún no está claro, pero puedo estar seguro de que detrás de este hombre debe haber algún tipo de secreto que atraiga a esta vida tecnológica alienígena. Simmons estaba aún más desconcertado y no podía responder lo que pasaba por su mente. El mecánico de automóviles, después de mirar la información varias veces seguidas, Simmons realmente no pudo obtener ninguna información útil sobre este joven. Parece que la única forma de encontrar la respuesta es ir y comprobarlo usted mismo. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyenos en la página de Patreon, donde se subirán los próximos capítulos de la novela. Nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.